Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión. ¿Me copian bien? Vamos a probar primero el audio. ¿Alguien puede habilitar su micro para ver, oír el retorno? ¿Alguien? A ver, por favor. Buenos días, se escucha. Ya, ok. Te copio, muy bien. Ya, muy bien. Entonces vamos a indicar el tema que vamos a ver hoy día. Bien, el día de hoy vamos a ver el tema correspondiente a manejo de y gestión de archivos. Recuerda que en las sesiones anteriores nosotros hemos estado, digamos, abocado a manejar los datos, hemos estado trabajando con los datos, ¿no? Que estaba en el contexto de gestión de datos internamente. En este caso, los datos se almacenan digitalmente en archivos. Y en esta parte lo que vamos a ver es eso, ¿no? Cómo gestionar o hacer gestión de los archivos. En esta parte puntual, el tema que ustedes están viendo es importar, ¿no? Y lo que va a hacer es importar los datos para luego, con esos datos dentro del archivo, hacer gestión de archivos. Ahí está la diferencia entre gestionar archivos y gestionar datos en este caso, ¿no? Si bien es cierto, el tema tiene que ver con importar, porque la esencia, lo que nos interesa son los datos, pero esos datos necesitan un espacio, una entidad donde van a estar almacenados, donde se van a poder posicionar, y eso viene a ser el archivo. En el mundo digital, en el contexto de la informática, la información, los datos se guardan en archivos. Ahora, los archivos tienen diferentes formatos dependiendo de la aplicación con la cual se vaya a usar. En el caso puntual, nosotros estamos usando aquí, por ejemplo, formato Excel. XLS Excel es hoja de cálculo extendida. Ahí hay una variante, ¿no? Posiblemente en algún proceso de lo que vayamos a hacer se van a encontrar con un XLS. La diferencia es que el XLS es hoja de cálculo de las versiones 2010 hacia atrás, ¿no? Hacia 2005 hacia atrás. El Excel ha ido evolucionando y, bueno, llegó a una versión a partir del cual definió el formato extendido y a partir de ahí se le llama XLSX, ¿no? X, de extended, extendido. De ahí que su extensión tenga esos cuatro caracteres, XLSX. Por eso van a identificar que es un archivo en Excel. Ahora, cuando están en el escenario, en el ámbito gráfico, el Excel tiene su logo de identificación. Pero cuando están trabajando a nivel de código, una manera de identificarlo directamente es por el formato XLS. Aquí estoy marcando, XLSX. Este otro formato SAP es el formato del SPS, que es otro software estadístico, así como el STATA, ¿no? Existen varios softwares estadísticos que procesan datos, ¿no? El SPS es uno de los tantos conocidos, el STATA, el SPS, el R, está el StatGraphics, el Minitab, el Econometrics View, ¿no? Y existe una gran cantidad de herramientas, al final son herramientas. En este caso puntual, estamos trabajando con un archivo en SPS. Eso está en el Classroom, en la carpeta. Estos dos archivos que estoy mencionando están en el Classroom, en la carpeta Datos. Ustedes tienen en la parte inferior, hay un acceso para datos. Yo les sugiero descargarlo a su carpeta de trabajo. Nosotros habíamos creado a nivel de convenio, de la primera clase, hemos estado trabajando en la carpeta Datos, ¿no? Ahí hemos estado trabajando. Entonces, esos dos archivos les sugiero descargarlo. Entren al Classroom y descarguen esos dos archivos a esa carpeta. O si no, bueno, si se descarga directamente en la carpeta de estar, lo pueden copiar a esa carpeta. La idea es para que poder tener un solo lugar y ahí poder identificar y encontrar todo lo que vamos a usar. Ya, ahí especifica, el primer archivo está en Excel y el otro en SPS. Vamos a ver el primer caso.
Vamos a ver importando datos de Excel. O sea, usted, el punto de referencia para nosotros va a ser el Stata. O sea, nosotros vamos a estar dentro del Stata. Y desde ese punto de vista, cuando accesamos a los datos de Excel, vamos a importar. O sea, vamos a jalar, ¿no? Dicho de otra manera, vamos a traer los datos del Excel al Stata. Nuestro punto de referencia es el Stata. Ya, de ahí el nombre, importando datos de Excel. Se supone estamos posicionados, o sea, estamos focalizados dentro del escenario del Stata y desde ahí vamos a traer un archivo en Excel. Ahora les voy a hacer más o menos ver cómo es la, digamos, la naturaleza. Voy a compartir, perdón, creo que compartí mal la pantalla, voy a compartir toda la pantalla para que puedan verlo, ¿ya? Estaban viendo solamente la diapositiva. Entonces vamos a compartir toda la pantalla. Aquí ya ven mis ventanas, ¿no? Entonces, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a abrir, acá están todos los archivos que vamos a trabajar, ¿no? Para la clase de hoy día. Entonces, voy a abrir ese archivo EuroAli al cual se está haciendo referencia. Ahí está. Eso es un archivo Excel, lo estoy abriendo en Excel. ¿Ya? Entonces, mira, ¿ve? ¿Cuál es la, qué características tiene la hoja 1, hoja 2 que está vacía, hoja 3 que está vacía? En la hoja 1 tengo country, países, ¿no? A ver, países de euro, o sea, países de Europa. Son países, casi todos son países europeos. Bueno, todos, por no decir todos, ¿no? A ver, acá tenemos nombres de, o sea, alimentos, ¿no? Alimentos, por eso Ali de alimentos, euro de Europa. Carne blanca, carne roja, ¿no? Leche, pescado, cereales, nueces, frutas, vegetales, debe ser esto, ¿no? Entonces son datos referente a esas, a esos alimentos. Entonces la idea es que esto lo tenemos en Excel, ya está ordenado. Ahora, para poder llevar los datos de Excel, para poder llevar hacia el Stata, es imprescindible que los datos estén organizados. Es decir, estos datos podrían, digamos, no tener forma, podrían estar, digamos, en un contexto de desorden, por ejemplo. Entonces, llevar esos datos así como está, en mayor medida nos van a generar más confusión en el Stata. Recuerda que para poder procesar datos, o sea, aplicarle ya directamente una técnica estadística o un cálculo, o si ustedes tienen un modelo en su carrera, en su especialidad, ¿no? A ver, me pongo a pensar para que más o menos conectarnos y me puedan entender. A ver, por ejemplo, uno de ustedes, digamos, que recuerde en su carrera un modelo, un proceso en el cual utiliza cálculos abstractos, algo así como una fórmula, por ejemplo. A ver, para más o menos entender cuál es la importancia. A ver, un voluntario que recuerde un proceso dentro de su ámbito, dentro de su carrera. A ver. Ya. Pongamos un ejemplo, a ver. Yo lo podría ver desde el punto de vista estadístico, digamos. Tenemos, digamos, datos como este del que estamos viendo, son, digamos, movimientos, ¿no? En diferentes países de este alimento, ya, digamos esto. Entonces, lo que queremos es, yo les preguntaba esta idea porque, para hacer el contraejemplo, ¿no? Lo que pasa es que, mira, acá ya está organizado, o sea, no, es como decir, ¿no? El parque está pintado y está listo para divertirse. Entonces, no hay nada que hacer ahí. Pero, ¿qué pasaría si el parque está en construcción? O sea, le faltan ponerle los bancos, quizá le faltan colocar los juegos de niños. Entonces, está incompleto. Entonces, es diferente referirse a un parque en esas condiciones que hablar de un parque ya terminado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, los datos están completamente organizados, están ya listos. Entonces, lo que quería decirles es que en la práctica, ustedes cuando, por ejemplo, imagínense un administrador de base de datos en una organización, en respuesta a la solicitud de ustedes les entrega los datos, muchas veces los datos le van a entregar así con inconsistencias, o sea, con datos que no tienen nada que ver con lo que uno necesita.
Imagínate acá en esta área que estoy marcando, digamos, lleno de puntos. Punto, 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 algo así como esto, ¿eh? Algo así como esto, ¿eh? Ven los puntos, ¿no? Lo estoy anulando, ¿eh? Entonces, imagínense datos que no están preparados. Entonces, al estar en esa, digamos, en esas condiciones, con datos que no están preparados, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Prepararlos, consistenciar los datos. Entonces, las herramientas que están empezando ustedes a ver de a poquito nos ayudan a darle forma a los datos. Aquí esta tablita, perdón, estos datos están en Excel, ya están listos, ya están preparados. Es como si a un panadero, para que haga un pastel, digamos, le dan trigo, ¿no? ¿Y qué tiene que hacerse con el trigo? El trigo tiene que primero convertirse en harina y la harina convertirse en harina preparada y hay todo un proceso. Entonces, igualito pasa cuando se trabaja con los datos. Los datos que recién, digamos, a los cuales se accesa a la fuente de datos, normalmente estos datos son inconsistentes, muchos de ellos no tienen razón de ser. Por eso de ahí la importancia del tema de hoy día que vamos a ver después de esto, que es cómo, digamos, juntar archivos en forma horizontal, en forma vertical, para darle forma. Entonces, esta forma que ustedes están observando aquí es la forma convencional de una tabla en el contexto de bases de datos. Los campos en la parte superior y a partir de la siguiente fila hacia abajo son los datos. Este es el dato del campo país, ¿no? Este es el dato del campo país. Este que estoy seleccionando es el dato del campo carne roja. Y así en forma vertical. Entender, tener claro ese concepto, ¿eh? En todo este caso, las observaciones, o sea, cuando yo mezclo el término observación y registro, esto es como que estoy haciendo una combinación entre la idea conceptual de base de datos y la idea conceptual desde el punto de vista de ciencia de datos. Dos conceptos que se juntan. Cuando estamos en el ámbito de los gestores de base de datos, cada uno de estos elementos son campos, se le conocen como campos, ¿no? Y estas filas que estoy seleccionando, toda la fila, o sea, toda esta fila, vienen a ser registros, ¿eh? Acá está un registro, acá está otro registro, son registros. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de ciencia de datos, tiene una connotación similar, pero bajo su enfoque. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, esto que sería registro en base de datos se le conoce como caso u observación. Toda esa fila es un caso u observación. Entonces, si alguno de ustedes está muy involucrado con base de datos, para él es un registro, pero conceptualmente, digamos, en términos de literatura, como que no hay una conciliación, pero en términos operativos es lo mismo, ¿no? El que está en el ámbito de base de datos, para él eso es un registro. Pero para el miembro de ciencia de datos, eso viene a ser un caso u observación. Ahora, esto para el miembro de base de datos son campos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la ciencia de datos, esos son variables, variables. Variables o atributos de lo que se está estudiando. En general, aquí hay una entidad implícita que no la vemos, pero que la estamos usando, a la cual nos estamos refiriendo. Y eso viene a ser la unidad de análisis. Una unidad de análisis a la cual se le están observando estos atributos o variables, estas características, ¿no? Por ejemplo, son los atributos, son los movimientos, la unidad de análisis puede ser un país y qué características, digamos, qué características se están observando de ese país. Son, por ejemplo, el movimiento en carnes rojas, blancas, ¿no? En todos los elementos que involucra cada uno de esas variables. Es como si fuera una persona y a esa persona le estamos tomando el peso, la talla, el color de ojos o quizás preguntas en un ámbito, digamos, social, que puede ser su estado civil, cosas así. Información que corresponde a la persona.
Entonces, a esa persona se le conoce como la unidad de análisis, la unidad que se está estudiando, a la cual, de la cual se está extrayendo, digamos, los datos. Y los datos vienen a ser cada valor puntual. El valor que adopta la variable, eso viene a ser un dato. Entonces, como repito, aquí ya lo tenemos organizado así, bajo esta matriz cuadrangular, ya la tenemos. Entonces, eso es el requisito. Estén donde estén en Excel, estén en cualquier, digamos, escenario de software, ¿no?, informático, tienen que darle una forma rectangular identificada, o sea, depurando todas las inconsistencias. Entonces, a partir de ahí, recién es viable, digamos, llevarlo a un software estadístico, no solamente el Stata, cualquier software estadístico, con el propósito de hacer los cálculos apropiados para extraer información. Entonces, mira, yo cierro, ya, y, bueno, no he modificado nada, no lo voy a guardar, solamente he estado explicando. Entonces, ahora nuestro propósito es hacer lo que nos dice la diapositiva. Vamos a ingresar al escenario que nos va a permitir jalar los datos, ¿ya? Entonces, voy a entrar al Stata, voy a iniciar una sesión en Stata. A ver, inicio la sesión en Stata. ¿Ya? Entro aquí. Estamos en Stata. Todo esto lo voy a borrar. Limpio los resultados. Ya, entonces, mi propósito es aquí, ¿eh? No hay ninguna variable y quiero traer esos datos que están en Excel, quiero que estén disponibles en Stata. Y el archivo Excel ya sabemos que se llama Euroali, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, mira lo que voy a hacer, ¿eh? Me voy a archivo, importar acá, ¿eh? Hoja de cálculo. Y por eso la diapositiva nos dice eso, ¿no? Ingresar a esa ventana. Ahí está, estamos en esa ventana en la diapositiva. Ahora vamos a pasar, vamos a configurarle, darle forma. Y eso lo vamos a hacer ya en el Stata. En la primera opción se está refiriendo al archivo Excel. El archivo Excel de donde yo voy a importar los datos. Entonces ese archivo se llama Euroali, ¿no? O sea, tenemos que tenerlo identificado ese archivo. Euroali, este es el archivo, ¿eh? Excel. Está con su logo de Excel acá, ¿ya? Entonces, si alguno de ustedes tiene duda, ¿no? Puede ser que no lo ve bien, puede preguntarse, pero profe, usted en la diapositiva lo veía con su extensión. Eso es configuración de Windows, ¿no? Mira, acá todos estos archivos, como verán, son en PDF, PowerPoint, Stata. Sus extensiones no las estamos viendo. Eso es porque el Windows, el sistema operativo, está configurado para no hacerlo visible el sistema, la extensión. Pero como digo, es configurable, se puede configurar, ¿no? Eso lo pueden hacer acá, ¿eh? Esto es una ventana. Esto para ustedes es una ventana. Me voy a vista, opciones acá, ¿eh? Cambiar opciones de carpeta o de búsqueda. Solamente para mostrarles que la extensión es la correcta. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero para que se ubiquen bien ahí, y si alguien tiene esa duda, mira, acá en la lista, entré a la pestaña Ver, en la parte de abajo, voy a quitarle este check acá, ¿ve? Ocultar archivos, hay una opción. Ocultar extensiones, ¿ve? Esta de acá, ¿ve? Ocultar extensiones de archivos para tipos, acá. Ocultar extensiones, ¿eh? Le quito el check, mira. Aplico. Acepto. Y ahora mire, ¿eh? Todos los archivos están completos con su extensión. Esto está en formato PDF, esto está en PPTX, que es una extensión de PowerPoint, PDF, PowerPoint, XLSX, ahí está, ¿eh? La extensión XLSX, la que estamos hablando. Este Autos, que de la clase pasada que trabajamos, autos.dta, está con su extensión. Entran, que es el SAB, ¿no? Extensión.sab, ¿eh? Ahora, normalmente, por defecto, ustedes no lo visualizan, ¿no? Entonces, si quisieran volverlo a las condiciones iniciales, le ponen el check nomás, vista, opciones, acá, entro a ver, y bajo abajo, ¿eh? Estoy volviendo a entrar, si alguien no lo vio, para que pueda ver, ya eso queda a criterio de ustedes, si lo dejan con el check o no, ¿no? Ocultar extensiones, acá está, ¿eh? Tiene que estar con el check para no verlo. Si está sin el check, lo vamos a ver, ¿no? Aplicar. Y ahora ya las extensiones ya no la veo, ¿eh?
Ya, entonces, nuestro propósito va a ser llevar ese EuroAli, que está en qué carpeta. Bueno, yo lo tengo en la carpeta, lo he copiado a la carpeta al espacio de trabajo del Stata. Así que el espacio de trabajo de Stata para mí es la carpeta documentos, data, ¿no? Ahí también están ya los datos, ¿eh? Todos los datos están ahí. Así que yo voy a apuntar directamente a la carpeta data donde ya está, donde es el espacio de trabajo, donde es el espacio de trabajo del Stata. Entonces, ya, toda esta explicación se refería para ver y tener claro sobre el archivo fuente del cual vamos a traer los datos de Excel, ¿no? Entro acá a explorar, entonces. Ya está apuntando a la carpeta acá, documentos, data, ¿eh? Entonces, ahí selecciono EuroAli, que es el archivo Excel. Le doy a abrir. Al darle clic en abrir, mira la forma que va adquiriendo, ¿eh? Pero hay que tener cuidado acá. Mira, ve. La vista previa va a ser de gran ayuda. Por ejemplo, mira, ve. Acá, por ejemplo, ¿eh? Veo que lo que para nosotros eran las variables, o sea, desde el punto de vista de ciencia de datos, lo que para nosotros eran los nombres de las variables, ahora, ¿qué vienen a ser? Está como un dato más, ¿no? Entonces, eso hay que indicarle que eso no es un caso, o sea, no es una observación, sino son nombres de variables. Y acá está, dice, importar primera fila como nombre de variables. Tengo que habilitarle. Cuando le pongo el check, mira qué sucedió, ¿ve? Country, subió arriba. Mira, observen, si le quito el check, así estaba. Cuando le pongo check, mira qué pasó, ¿eh? Los nombres subieron arriba, ¿no? Bien. La opción de aquí es para, digamos, si entre mayúscula y minúscula. Si quieren preservar, lo dejan ahí. Y si no, escogen mayúscula, minúscula. Pero si quieren preservar, le dije, lo dejan como preservar. Ahora, esto es otro punto, digamos. Si están trabajando de acuerdo a lo que estén trabajando, ¿no? Por ejemplo, acá. Nosotros estamos viendo que hay datos numéricos, entonces no podría hacer eso, porque si hago eso, ¿qué va a suceder? Dice importar todos los datos como cadena de caracteres. Y eso no queremos, ¿no? No son cadena de caracteres, todos son, bueno, hay algunos de texto y algunos que son números. Así que lo dejo como está. Y esta es la ventana que nos dice la diapositiva. Vamos a darle entonces OK. ¿Y qué pasó? Los datos del Excel ahora se han cargado en el Stata. Mira, vamos a hacer para poder entender y que realmente es así, puedo hacer esto, datos, editor de datos, editor de datos, editar, ¿no? Entonces, esos datos ya están, esto es el Stata, country, carne roja, carne blanca, o sea, está tal como está en el Excel, pero mira, esto aparentemente ha sido fácil. Aquí ha jalado tres campos adicionales porque posiblemente estaban abiertos en el Excel. Estaba. Entonces, esto lo puedo seleccionar y lo suprimo, ¿no? O un drop K, ¿no? Son celdas. Lo vamos eliminando nomás, ¿ya? Con la tecla suprimir, mira, a ver, no. Selecciono toda la columna y suprimir con el teclado, mira, ¿eh? Ahora, ¿por qué, digamos, no es correcto que estén esos puntos? Porque son valores atípicos. A esos puntos el software lo detecta como valores perdidos por el, o sea, el sistema lo detecta como valores perdidos. Entonces acá lo selecciono haciendo clic en la cabecera y suprimo, suprimo, ¿lo vieron? Entonces ahora sí está completo. Entonces este archivo le voy a poner un nombre, ¿ya? Recuerda que hasta el momento todo está en la memoria, ¿no? Si en este momento yo salgo, cierro, se va a perder todos esos cambios, ¿no? Entonces, yo quiero generar ahora, a partir de acá, un nombre de archivo en formato Stata. O sea, los archivos, los datos estaban en un archivo Excel, que es la fuente. En este momento ya están en la memoria del Stata. El Stata ya lo está reconociendo como datos. Entonces, ahora voy a guardarlo, ¿no? Archivo, guardar como, lo voy a guardar en formato Stata. En la carpeta documentos data donde estoy trabajando, ahí le voy a poner EuroAli, ¿no? EuroAli. La extensión ya y el mismo software, cuando en la parte inferior aparece tipo de datos de TA, automáticamente le va a dar, ¿ve? Guardar luego. Ahora mira, voy a abrir la carpeta documentos. Abro documentos acá. Data. Mira, ¿ve? EuroAli, acá está, ¿ve? Este está en Excel y el que está encima, el que está en la. Eso es en formato Stata. Por el logo me doy cuenta fácilmente, ¿eh? Formato Excel,
formato, Stata. Ahora, si no están convencidos con eso, activan las extensiones, como hace un rato hemos activado. EuroAli, el de Stata, será DTA, y el otro XLSX. ¿De acuerdo? Hasta ahí está claro, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, acabamos de traer datos de Excel al Stata, y lo hemos guardado. Al estar guardado, ya tenemos un archivo. Y además que en este momento, estos archivos son, digamos, los puedo leer, ¿no? Puedo empezar a hacer codificación, lo que hemos estado haciendo en la clase pasada, o puedo ver sus estadísticos individuales, ¿no? Por ejemplo, mira, readme, acá tengo, readme. O una más simple, mil, leche. ¿Ya? Quiero ver, por ejemplo, cómo se está comportando. Había un comando que me permitía ver, a ver, CodeView, ¿no? CodeView. CodeView, milk, de leche, ¿no? Milk. Ahí está, a ver. Entonces tengo el rango, el valor mínimo, 4.9, el valor máximo, 33.7. Valores únicos, 24 valores únicos, 0 valores perdidos, missing valores perdidos. Todos son valores unitarios. Entonces ahí tengo, ya puedo ir trabajando, ¿no? Puedo ir haciendo operaciones de cálculo, por ejemplo. Tengo la media y la desviación estándar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Hay dos preguntas, disculpen, ¿eh? Un momentito, por favor. A ver, todo claro. Muy bien. ¿Se ha entendido? Ahora, un detalle, les sugiero, háganlo ustedes, ¿ya? Yo voy haciéndolo, ustedes también háganlo en su máquina o según van, como la forma como están trabajando. Cuando les dije al inicio que vamos a ceñirnos a una metodología procedimental, me refiero a eso. Háganlo para poder, digamos, activar, digamos, el aprendizaje bajo esta metodología para que puedan, digamos, asimilar a largo plazo, ¿no? Entonces, acá tengo los percentiles, por ejemplo. Más adelante vamos a hacer un caso. Bueno, primero vamos a terminar el tema correspondiente hoy día y sobre eso, mira, ya, estos son los percentiles, ¿no? El percentil 10, 25. A partir del percentil 25, que se conoce como el cuartil 1, el percentil 50, el cuartil 2 y el cuartil 3, que vendría a ser el percentil 75, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos percentiles, o sea, el 25, 50 y 75, podríamos armar una escala, codificar, por ejemplo, ¿no? Codificar una nueva variable y hacer, digamos, una, en este caso, la variable, en este caso es la variable milk, ¿no? Leche, la variable milk, la podemos categorizar, digamos, teniendo en cuenta los cuartiles, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso lo vemos luego, ¿ya? En esta parte, más o menos, aprendan bien cómo es que estos datos ya están en el stat. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. La diapositiva número 2. Importando datos del SPS. Importando datos del SPS. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, el archivo anterior debe estar guardado, ¿eh? Esto está en que, a ver, vamos a entrar a la carpeta data, ya, EuroAli está guardado, así que ya puedo cerrarlo con clear, lo cierro. Se cerró la base de datos, todo esto ya no está aquí. Puedo limpiar acá, despejar la ventana de resultados y los comandos que sí se van a ir quedando ahí, ¿no? Ya, bien, entonces ahora el editor de datos también está vacío. Este es el Stata, la ventana principal. Y vamos a ver ahora cómo importar datos del SPS. Para importar datos del SPS se supone, digamos, se entiende que debemos tener un archivo en formato SPS. Y este entran, eso está en formato SPS. Aún así, si ustedes no tuvieran instalado el software SPS en su máquina, bueno, en principio no lo podrían abrir porque está en formato SPS. O sea, al descargarlo, intentar abrir esto, vamos a suponer en su computadora no está instalado el SPS, le hacen doble clic, va a decirle que no encuentra la forma como abrirlo, ¿no? No se puede abrir si es que no lo tienen el SPS.
Si lo tuviera en el SPS, haciéndole doble clic, lo van a abrir directamente, ¿ya? El archivo. Y obviamente se carga el SPS. Pero bueno, no sugiero que lo abran, ¿ya? No lo abran esto. Sobre todo teniendo en cuenta que algunos quizás no lo tienen instalado el SPS en su Mac. Simplemente es un archivo que contiene datos en formato SPS. Entonces, ahora me voy al Stata. Ya sé que está en la carpeta de trabajo, que es Data. Ahí lo he descargado. Con esa aclaración me voy al Stata. Estando aquí en Stata, vamos a hacer lo siguiente. A ver, importar datos del SPS. Dice, hay que entrar acá, ¿ver? Archivo. Importar. Importar datos de SPS. Ahí está, ¿ver? Datos de SPS. En formato SAP. Hago clic ahí, ¿ve? Estamos ahí. Ahora aquí tengo que decirle cómo se llama. Se llama Entran, ¿no? El archivo, ¿ve? Acá, entonces hago clic en explorar. Y como ya está apuntando a la carpeta documentos data, o si no estuviera apuntando, tendría que buscarlo, ¿no? Navegar. Esto se llama navegar. Pueden navegar con esta ventana o a través del panel de la parte izquierda. Se van al archivo donde está. En este caso, en la carpeta data tengo el archivo en formato SPS, que es el archivo Entran. Selecciono, le doy a abrir y mira, ¿ves qué sucedió? Aquí, esta es la ruta donde está el archivo. Digamos, acá puedo definir expresiones de importación, o sea, hacer algún tipo de condicionar, por ejemplo, algo, ¿no? En base a una expresión. Ahora, si no hay nada que condicionar, simplemente paso a la siguiente. Son 114 observaciones, más o menos, del 1 hasta el 114. Están definidos en variables. Acá está la variable num y su etiqueta. No tiene etiqueta. El curso, su etiqueta curso. Género. Fecha de nacimiento. La etiqueta es el nombre completo, ¿no? La variable acá se llama alt y su etiqueta altura, por ejemplo, ¿eh? Así que si están ustedes en esta condición, podrían llevar solamente un grupo dependiendo de lo que les interesa o no. Y en el caso general, podrían llevarlo hasta todo, ¿no? Entonces, acá ustedes deciden si se llevan solamente unos cuantos o se llevan todos, ¿no? Entonces, mira, si vamos a suponer, yo quiero el código. Digamos, quiero la altura y el peso, digamos, ¿eh? Peso y altura. Voy haciendo la selección, como verán. Ahora, pero si así no fuera el caso, lo remueven, ¿no? Lo removemos. Bueno, el número también lo remuevo. El peso también lo voy removiendo. O sea, si no fuera. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque el objetivo es llevar todo. Voy a llevar todo acá, entonces voy a seleccionar desde el primero con la tecla Shift, tecla de dirección de abajo. ¿Lo vieron, no? Con la tecla Shift, tecla de dirección de abajo, selecciono todo. Ya está seleccionado todo. Y hago clic en el botoncito, se pasó al panel de la derecha. Y ahí, OK, ¿no? Al hacer OK, ya está, ¿eh? Entonces, quiero ver cómo estaban estos datos. Mira, en el SPS, digamos, voy a ponerme en el caso de que alguno de ustedes no tenía instalado el SPS en su computadora. Entonces, al archivo definitivamente no iba a poder abrirlo, ¿no? Pero una vez que hizo esto, ya puede, desde el Stata, ya puede ver los datos. Entonces, lo que voy a hacer es, desde ese punto de vista de alguno de ustedes que no tenga el SPS instalado, entro acá a datos, editor de datos. Y mira, ahí veo todos los datos, ¿eh? Hay una pregunta que dice el chat, a ver, ¿ya? Ahí está, a ver. Entonces, mira, ¿ver? Acá tenemos los datos del SPS y ya lo tenemos en el Stata. Ahora, recuerda la clase pasada, que en el Stata podíamos codificar, ¿no? Variables. Entonces, el SPS, al ser un software estadístico, también hace lo mismo. Es muy posible que en ese archivo entran.sab ya habían variables codificadas. Aquí, ¿ve? Curso, están de azul, mira, ¿ve? Género, ¿ve? Residencia. Ahora, más o menos les explico la naturaleza de estos datos.
para que entiendan de qué se trata, ¿no? Pues no son solamente números. Estos datos son, en el archivo se llama ENTRAN, ¿no? O sea, es una encuesta de transporte. Encuesta de transporte que se realizó en una ciudad. Mira, ve. Aquí están las... A ver, hacia abajo voy a bajar. Mira, están las... Son 114 observaciones, ¿eh? Esto es el primer, la primera observación hasta el último. Si yo bajo hasta el último... La 114, ¿verdad? A ver, vamos a bajar para comprobar. Ahí está, ¿ves? 114 casos. O sea, tenemos 114 casos o 114 observaciones. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de base de datos, sería 114 registros. Entonces, son datos de una encuesta de transporte, les decía. Es como que a estudiantes... O sea, el estudio se focalizó solamente a recopilar datos de estudiantes, digamos estudiantes universitarios. Y el primer, la primera pregunta se le preguntó, donde dice curso, ¿no? O sea, ¿en qué ciclo cursas, por ejemplo? Algunos dijeron primero, a ver, vamos a ir bajando, hasta más abajo, el otro dijeron segundo. O sea, está orientado, bueno, está un poco focalizado, ¿no? A estudiantes del primer ciclo y segundo ciclo. Algunos eran de primero, otros de segundo ciclo. La segunda variable, la segunda pregunta fue en qué o bueno, su género, ¿no? Hombre, mujer. La fecha en la que se realizó la encuesta. Acá, digamos, el número de hermanos. Se le preguntó cuántos hermanos tienes acá. Cada uno de ellos respondió. Se le tomó el peso y la talla, ¿eh? Altura. Se le preguntó si reside dentro del campus o fuera, ¿no? O digamos dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Es como que, por ejemplo, a ver, si en la UNI se hiciera un estudio de esto y digamos se le pregunta, ¿no? ¿Vives dentro de Lima Metropolitana o fuera? Bueno, yo entiendo que hay algunos que vienen de, por ejemplo, del norte, de Chancay, de dentro del departamento de Lima, pero fuera de Lima Metropolitana, ¿no? Es algo así como, por ejemplo, Huaral, ¿no? Por el norte, o por el sur, digamos, Chancay, ¿no? No, por el sur sería, a ver, Mala, ¿no? Mala. Entonces, la pregunta está orientada a eso, ¿no? O sea, si vive dentro de la ciudad, o sea, dentro de la ciudad metropolitana o fuera. Entonces, si es residente o no residente, sí, no, sí, no. ¿Ya? Esta pregunta se refiere al tipo de transporte que utiliza. Por ejemplo, este primer estudiante, el primero, dice... él respondió, el tipo de transporte tiene su coche, o sea, privado, ¿no? Viene en tren, en metro, en bus, ¿no? Y esta variable está codificada por el color que ustedes van viendo, hay un código asignado ahí. Esta pregunta de acá se refiere al tiempo que tardas en llegar, ¿no? A tu centro de estudios. Por ejemplo, este estudiante que viaja en tren se demora 60 minutos. En metro, 60 minutos, es decir, una hora. El que viene en coche, o sea, su coche personal, se demora 15 minutos. En 15 minutos llega a su centro de estudio. Ahora, aquí, esta pregunta se refiere al tiempo de espera en el paradero, ¿no? Por decir, el que viene en tren, se demora 60 minutos en llegar, pero el tiempo de espera en el paradero es 2 minutos. Este que está en metro... El primero 6, el otro 6 minutos, ¿no? O sea, el tiempo de espera en el paradero. Y eso se condice con esto. Por ejemplo, acá él viene en su coche, le preguntaron, bueno, tiempo de espera, el que está encuestando, el que está recopilando, esa casilla no lo llenó, por ejemplo, lo dejó vacío. Si él hubiera respondido nada, podría ser cero, ¿no? Ingresar el cero así. Pero bueno, dado que, a ver, aquí se me pasó un carácter, ya. Entonces, dado que no contestó o la ficha de encuesta está vacío, entonces simplemente se le dejó, por eso está como valor perdido, ese es el puntito, ¿eh? Y se dan cuenta en todos donde dice coche, acá dice otra vez coche, igualito, ¿eh? Esta pregunta se refiere a cuánto gastas en transporte, ¿no? En un lapso de tiempo, digamos mensual, anual, ¿no? Eso bueno, no está especificado, habría que indagar a qué se refiere. El costo en transporte. A ver, hay una pregunta de su colega, Alvarado. Si en caso se usa coma y punto de manera indiferente en un mismo atributo, para referir, ¿cómo podemos homogeneizar? Ah, ya.
Para eso hay que hacer la transformación directa en el código acá, ¿ve? Recuerda un punto. Allá, si fuera genérico y en principio esta pregunta, a ver, de su colega Jesús Antonio, hay que tener bastante cuidado acá. Mira, se supone que en este caso, por ejemplo, yo estoy trabajando en esta computadora y ya de por sí la computadora está configurada para reconocer al punto, o sea, al punto como separador decimal y a la coma como separador de miles, ya de por defecto, porque la computadora está configurada así. Ahora, lo que entiendo de tu pregunta es que si alguien hubiese forzado, es decir, hubiera definido contra la naturaleza del dato, ¿no? Pero recuerda que eso es relativo, porque yo les dije, o sea, la pregunta que me haces es, por ejemplo, de que, por ejemplo, puede darse que de alguna manera te has vinculado con una persona que está en otro país donde eso es al revés. Hay países donde la configuración es al revés. Mira, les voy a mostrar acá, ¿eh? Y por ahí está la salida para poder corregir ese error, ¿eh? Entran, voy a entrar a esta ventanita, Windows E. Con Windows E entra, Windows R, perdón, ¿no? Windows R entra en esta ventanita. Windows R. Y ahí escribimos la palabra control. Control. Aceptar. Mira, me sale esta ventana que a veces por cuestiones sale así, en esta forma sale, ¿no? Si le saliera en esta forma, acá es la vista, ¿no? Cambian la vista a iconos grandes. Y acá buscan la opción región, ¿no? Región. Y acá está, ¿eh? Esto es determinante porque define la configuración regional, define cómo la máquina va a reconocer. Es decir, mira, si yo estoy llenando datos, ¿no? Y ya viendo, aclarando, especificando un poco a la pregunta a Jesús Antonio, ¿no? Mira, ¿eh? A su colega. Digamos, si yo estoy en esta computadora, cuando yo le pongo punto, la máquina va a reconocer como punto decimal. Si yo le pongo coma, la máquina va a reconocer como coma decimal. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque en esta opción ya está configurado como español Perú. O sea, eso que la máquina reconozca al punto como separador decimal y a la coma como separador de miles, digamos, eso lo hace la computadora, ya está configurada para eso. ¿Y eso de qué depende? De este formato. Es al darle español Perú, estoy adecuando la configuración regional de Perú a la máquina. Estoy amarrando la configuración regional de Perú a esta computadora. Pero por decir, si yo hiciera un experimento acá, digamos, ¿no? Acá le pongo español España, por ejemplo, ¿no? A ver, poner España más arriba de esta. Español España, ¿no? A ver, acá está, ¿eh? Si así estuviera y le aplico, le voy a aceptar, entonces eso se va a invertir. Se va a invertir al revés, es decir, donde era coma es punto, es decir, la configuración regional de España es al revés. Para los españoles, la coma es el punto la coma es el punto y el punto, perdón, la coma es el separador decimal y el punto es el separador de miles para la configuración regional de España. Hay que tener cuidado. Entonces, acá, cambiando la configuración regional, definimos en la computadora cuál es la que le corresponde. Para el caso nuestro, en nuestro medio, esto es el válido español Perú, y eso va a hacer que la máquina reconozca al punto como separador decimal y a la coma como separador de miles. Si eso está con España, la cosa es al revés. ¿De acuerdo? Entonces, ya aclarándole a Jesús Antonio, por ejemplo, cuando tú ingresas un dato según la configuración regional, por ejemplo, Perú, si yo pongo la coma, ya de por sí le estoy diciendo a la máquina coma de miles, separado de miles. Y si estoy poniendo el punto, ya la máquina lo está adaptando, ¿no? Bien, entonces ahora aquí es donde, bueno, voy a cancelar, no voy a hacer ningún cambio ahí. Ahí es donde ustedes hacen el cambio de configuración. Y esa es la razón por la que aquí ya por defecto está con el punto decimal, ¿no? A ver. Creo que hay otra pregunta. A ver, un ratito, ¿ya? Vamos a ver. Indiferente al mismo atributo. Ya. Al mismo atributo en forma de columna. Claro.
Pero recuerda, eso está amarrado a la configuración regional. Por ejemplo, acá, esta altura estaba en centímetros. Entonces, acá está con el punto, acá está con el punto. ¿Por qué? Porque ya la máquina está configurada en la configuración regional de Perú. Si mi configuración regional fuera España, ahí, bueno, habría una inconsistencia, ¿no? Entonces, eso está amarrado a la configuración regional. Hay que tener cuidado con ese aspecto, ¿sí? A ver, ¿cómo cambió el formato de la fecha dentro del doc? A ver, ¿de cuál de ellos, Javier? ¿De esto? ¿A esto de acá? Allá. Esto es el formato aquí, ¿ve? Acá. Eso ya estaba configurado, así, ya fue ingresado acá. O sea, al momento de definir la variable, se ha definido acá con esta característica, ¿ve? Formato, acá, ¿ve? El separador día, ¿no? El mes separado con el punto, ¿ve? Punto, punto, punto. Aquí está con ese formato. Y lo podemos ver acá. Es más, digamos, el formato que se quiera, acá se puede elegir, se puede cambiar a un formato que ustedes elijan, ¿no? Ahí está, ¿lo ven, no? Ya. Eso respondiendo a la pregunta de su colega. Ya, muy bien. Ya, el otro aspecto que le hablaba era respecto a, bueno, acá estábamos explicando las variables, ¿no? La naturaleza de estas variables. El tiempo de espera en el paradero, el costo en transporte, cuánto gastas en movilizarte, ¿no? Y la última pregunta, si tenía vehículo, ¿no? Si posees vehículo, sí, no, ¿no? Bien, como repito acá, los datos ya están, ahora, por ejemplo, estas que están de color azul, ya están codificadas. Vamos a ver, recuerda, nosotros en la sesión anterior vimos la nota donde se definían las etiquetas. Esas notas, vamos a verlo acá, a ver. Mira, selecciono la variable, acá, ¿ve? Etiqueta de valor, labels, ya tiene, a ver, mira, label 3, ¿eh? Vamos a ver label 3 cómo está definido, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Acá ya está categorizado la variable trans, ¿ve? 1 metro, 2 bus, 3 tren, 4 coches, 5 motos, 6 bicis, 7 otros. A ver, la otra variable, ¿ve? Resid, vamos a cerrar esto. Resid, a Resid le corresponde label 2. A ver, ¿cómo está etiquetado label 2? ¿Ve? Uno sí, no. O sea, si es residente, no es residente, ¿no? Igual debe ser porque tiene vehículo, sí o no. Hombre, mujer, vamos a ver, ¿eh? A ver, vamos a ver el género. ¿Cómo está categorizado acá? ¿Ve? Label 1. Con label 1, a ver. Label 1, vamos a desplegar acá. Hombre, mujer 0, hombre 1. Entonces ya tenemos los datos. Que como indico y repito, cuando el software es un gestor, así, digamos, procesador, un software estadístico, ya hay un factor común que es, digamos, que es evidente. En este caso, el archivo que estaba en SPS ya es muy familiar al, digamos, al archivo, al DTA que va a crear el Stata. Es decir, ahí los software estadísticos ya tienen un factor común al, digamos, usar etiquetas, al manejar las etiquetas, al manejar en general los datos, ¿no? Por ejemplo, ya lo reconoció. Esto, digamos, si no lo hubiera reconocido, por ejemplo, hubiéramos tenido que codificar y hacer todo lo que hemos hecho en la clase pasada, ¿se acuerdan? Acá ya el código ha jalado su código y con ese código ya lo tiene, ya, digamos, simplemente está trabajando ahí. Bien, entonces ahora lo vamos a guardar esto en formato Stata. ¿Ya? Archivo, guardar como. Y lo guardamos en TRAN, ¿no? Con el mismo nombre, con la E mayúscula, en TRAN. En TRAN. Ahí está, ¿eh? Así es, de frente. Ese DTA, ¿no? En TRAN, ya es el tipo define el formato en el cual se va a guardar ese archivo. Lo voy a guardar acá, ¿eh? Y ya se guardó. Entonces, hasta ahí hemos visto, pues, según la diapositiva, cómo llevar datos del SPS al Stata, ¿no? Esto es lo que acabamos de hacer, hemos seleccionado todo, ¿no? Uy, me pasé, disculpe.
En esta parte vamos a ver ahora cómo exportar, ¿ya? Exportar datos, exportar datos a Excel, ¿ya? A ver, entonces este archivo que acabamos de guardar y podemos comprobarlo en el editor de datos acá del Stata, ya está. Ahora lo cerramos, ¿no? Mira, ve. Acá con clear, ¿no? Clear. Ya se cerró. Ya puedo limpiar todo lo que está acá con edición, despejar ventana de resultados. Ya está. Ya he cerrado, o sea, he dejado limpio la memoria del Stata. Ahora vamos a ver cómo exportar datos a Excel. ¿De acuerdo? Imagínense, por ejemplo, podría ser el archivo. Vamos a probar con el archivo Entran, ¿ya? El último que acabamos de ver. El Entran lo vamos a llevar a Excel. O sea, mira, se va a dar un paseo. Es decir, estaba en SPS, lo hemos pasado a formato Stata y de formato Stata lo vamos a pasar al Excel. ¿De acuerdo? Entonces, con este procedimiento vamos a hacer eso. A ver, entonces, pregunta. En la carpeta Data, que es mi carpeta de trabajo, inicialmente yo tenía el Entran. Al momento de hacer la operación, ahora he creado este acá. Este está en formato Stata. El que estoy seleccionando en este momento está en formato Stata. El que está con el punto rojo, eso está en formato SPS. O sea, del SPS lo he llevado al Stata. Y hasta acá con formato Stata. Ahora tengo el propósito de llevarlo a Excel. Es decir, esos datos de la encuesta de transportes, quiero que vaya acá, que vea un logo de Excel y que cuyo nombre sea Entran. O sea, quiero llevarlo al Excel. Y la pregunta sería, ¿cuál de los dos archivos tendría que abrir? ¿El SAP o el DTA? O sea, ¿el Entran.SAP o el Entran.DTA? ¿Cuál de los dos tendría que abrir? ¿Qué me dicen? DTA. El DTA, ¿no? El DTA. O sea, desde el Stata vamos a llevarlo al Excel. Entonces vamos a abrir el DTA, ¿ya? Acá estoy en el Stata, estoy apuntando a la carpeta Data, ¿no? Lo compruebo. Está fuera. Hay que entrar a la carpeta Data, ¿eh? El PWD nos ayuda. Entonces, yo estaba fuera. Entonces, entro. CD Data, ¿no? CD Data. Y ahora sí, ya estoy dentro de la carpeta Data. Puedo hacer el DIR. Ahí está, ¿ve? Ahí está el archivo entran.dta. Voy a abrir ese entran, ¿ya? Use entran entran, ¿no? Entran.dta. Ya lo abrió, ¿eh? Ya lo abrió. Ya está nuevamente abierto el archivo en Stata. Ahora, desde acá vamos a llevarlo, al Excel. A ver. Para llevarlo, ¿qué nos dice la diapositiva? Cargar esta opción, archivo, exportar datos a hoja de Excel, y vamos a configurar de acuerdo a estas condiciones, tal como está acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A ver, me voy a archivo acá, archivo, exportar datos a hoja de cálculo. Aquí en la parte de arriba dice dejar vacío para todas las variables. Esto se refiere a qué cosa es lo que yo quiero llevar, ¿no? Ahora, opcionalmente lo dejo vacío si quiero llevar todas las variables, dice. Pero si yo quiero llevar en particular unas cuantas, puedo hacer esto, ¿ves? Selecciono una, selecciono otra y así las que quiero llevar. A ver, en este caso dice dejar vacío para todas las variables. O sea, significa que quiero llevar todas las variables. El nombre del archivo Excel acá tengo que guardar como... A ver, está apuntando a la carpeta Data. Acá le voy a poner Entran, ¿no? Entran. Entran. En formato XL. Ahora voy a despegar acá para con el propósito, si tiene o no el formato extendido. Despliego acá. Ahí está, hoja de cálculo Excel. Ese es el formato extendido, Entran. Porque mira, el anterior era para la versión antigua, ¿no? O sea, del Excel 97 al Excel 2003. Y del 2003, después del 2003 viene el 2005, ¿no? Hacia adelante, los formatos extendidos tendría que ser. En este caso, yo elijo este formato extendido. Le doy guardar. Lo vieron, ¿no? Ahora aquí, ¿ve?
Aquí había, dice, sobre escribir, bueno, eso sí es necesario. En la diapositiva nos dice algo, solamente guardar y reemplazar, ¿no? Guardar y reemplazar. Solamente dos opciones nos está dando acá, Alex. Guardar acá nombres de las variables en la primera fila, eso sí es importante para que la primera fila lo reconozca como nombres de variables, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una pregunta, ¿qué dice el chat? A ver. Ese formato lo has visto acá. En la lista de formatos, acá hay una lista de formatos. Mira, ve. A ver, para responder a Jesús Antonio, ¿ya? A ver, mira, ve. Vamos a ver acá un ratito. Voy a cancelar en todo caso esto, para responder a tu pregunta. Aquí, estoy en Stata. Me dices exportar, ¿no? ¿A qué te refieres? A ver, no. Convertir, o sea, a ese formato. A ver, vamos a ver. ¿Acá lo ves? A ver, ¿lo ves ahí? No, ¿verdad? A ver, fíjate, ahí lo ves. ¿Quién era su colega? Jesús Antonio. Ahí en la lista, ¿lo ves? No está. Si no está acá en la lista, no es que no se pueda, no es que no se pueda, sino en este caso se genera un auxiliar. Es decir, mira, ve. Te vas a la otra aplicación y en la otra aplicación buscas algo en común. Mira, lo que tienes que hacer acá es lo siguiente, ¿ve? Acá buscas qué hay en común con el software que tienes. Ya, eso es otro software al que estás haciendo mención. Y ves, vamos a suponer que ese software tiene en común, vamos a suponer el CSV, ya, muy bien. Entonces, tú has visto que en el software que mencionas tiene algo en común el CSV, este de acá. Entonces, lo que harías desde el Stata, lo llevas a formato CSV, lo llevas a ese formato y en el otro software, desde el mismo software, lo jalas el formato CSV. Eso se llama un auxiliar, ¿no? Un punto de apoyo, un lugar de apoyo, ¿no? O sea, buscas algo que tiene en común y con ese, digamos, a través de esa vía lo llevas. Pero sí hay que tener cuidado siempre inspeccionando la data, ¿no? Porque cuando, digamos, no es directo, siempre pueden suceder inconsistencias. Puede haber que hay algún dato que te salga mal por cuestión de que no lo reconoce a un, por decir, a la, al código, al formato de una fecha, no lo reconoce. O por decir, ¿no? Caso estoy mencionando, si hay alguna inconsistencia de manera que, digamos, en el proceso no se reconoce cierta naturaleza de variable o dato, y en ese caso podría haber errores, ¿no? Errores de, bueno, pasan los datos, sí, pero hay algunos datos que pasan, digamos, dañados, y eso hay que tener cuidado. Entonces, en ese caso, cuando no hay, se usa el auxiliar, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora, estamos acá, ya llevamos, ah, ya, estamos en esta parte, ya tenemos abierto el digamos, Entran en formato Stata y de acá vamos a llevarlo al Excel, ¿no? A ver, me voy acá, hay otra pregunta, a ver qué dice, ah, ya, ok. A ver, voy a llevarlo al Excel, ¿ya? Archivo, exportar datos. Ya, aquí dice, dejo vacío si quiero llevar todas las variables. El nombre en Excel acá vamos a buscar. Guardar como. Voy a ponerle Entran, ¿ya? Entran. Entran y el tipo le voy a dar es formato extendido, este de acá, ¿no? Formato extendido. Ya, guardar le digo. Al darle guardar. Y ahora en la parte de abajo dice hoja de cálculo. Dice nombre de la hoja de cálculos. Esto sí es importante. A ver, me tendría. Ah, no. ¿A qué hoja de cálculo quiero que le guarde? A hoja 1, ¿no? Si yo creo un archivo en Excel, va a tener hoja 1 por defecto. Si ustedes entran por primera vez, mira, voy a entrar a Excel. Acá Excel entro por primera vez, ¿eh? Ejecuto Excel, ¿eh? Cuando yo entro por primera vez a Excel, por defecto, en un libro en blanco, mira, ya hay una hoja llamada hoja 1 acá, ¿ves? Hoja 1, así sin espacio. Ahí tengo que llevarlo, ¿ya? Entonces le digo acá, hoja 1, entonces. Hoja 1. Ahí que lo lleve. ¿Ya? ¿Y desde qué posición de celda, si yo quisiera? Desde A1, digamos. Desde la celda A1. Celda inicial, a partir de ahí que lo lleve. O sea, le estoy posicionando. Recuerda que el Excel, al ser una hoja de cálculo, es muy abierto.
Entonces acá yo podría precisar, ¿no? Por ejemplo, reemplazar hojas de cálculo si existe. Si es que quiero, le pongo. Y si no, no, ¿no? Acá dice guardar los nombres de las variables en la primera fila. Eso sí es importante, ¿no? El nombre de la variable debe estar en la primera fila. Y a preservar, la otra opción que dice presentar valores numéricos, no las etiquetas de variables. Esto sí, por ejemplo, es importante, ¿ah? ¿Eh? Este acá. Acá lo dejo sin el check. Si le pongo el check, ¿qué va a suceder? Mira, si le pongo así como está, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿ve? Dice presentar valores numéricos. O sea, por ejemplo, si yo tengo el género 0 para mujer, 1 para hombre, entonces, si le digo que presente los numéricos en la columna género, me va a salir 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pero si yo quiero que aparezca el texto, en Excel me interesaría que aparezca el texto, ¿no? O sea, hombre, mujer, así, ¿eh? Conservar el estilo, bueno, eso es cuestión de formato, y acá sobreescribir el archivo Excel si es que hay uno ya. Ok, Leo. Ya lo exportó, ¿eh? Ahora vamos a ir a la hoja al espacio de trabajo de Stata. Me ubico acá en el espacio de trabajo. No, ahí no era, ¿no? Era aquí, ¿eh? En la carpeta data, ¿no? Ahí, ¿ve? ¿Eh? Y a ver, acá está. Aquí está, ¿ve? ¿Eh? ¿Lo ven? Entran en Excel, ¿ve? ¿Eh? Voy a abrir, ¿ah? ¿Eh? Entran en Excel. O sea, desde el Stata lo llevé al Excel, ¿no? Ahí está, ¿ve? ¿Eh? La fecha salió con ese formato. Vamos a... ya, eso es porque salió así, ¿no? Ya, entonces, se dan cuenta, acá habían, digamos, la variable transporte estaba codificadas y yo hice tal que, digamos, no salga su número, sino salga la etiqueta, ¿no? O sea, coche, metro en palabras. Igual acá, con sí, no, porque si le hubiera puesto el check, ahí acá hubiera obtenido 010101, ¿no? Y acá hubiera tenido números del 1 al 7, ¿no? ¿Eh? Entonces, acá también del 0 y 1, ¿no? De acuerdo al código, al valor. Pero como yo le dije, que me lleve, pero considerando, digamos, en este caso, que no imprima los valores numéricos, sino solamente la etiqueta. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos en el Excel, ya lo llevamos al Excel. Cierro este Excel, ¿ah? ¿Eh? Bien, cerramos esta carpeta. También la cerramos. Ya. A ver, hasta ahí hemos llevado datos a Excel, ¿ya? Ahora vamos a ver, dudas primero, preguntas, hasta acá todo claro. Cerramos este archivo, clear. Ya, cerramos. Bien. No hay dudas, preguntas finales. Este es el Stata, lo puedo cerrar si gustan. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ustedes tienen la diapositiva. Tienen la diapositiva en el Classroom, en el tema 4, ¿no? Entren al tema 4. Vamos a ver la diapositiva número 2. A ver, chicos, descarguen la diapositiva 2. Bien, antes de continuar con esta diapositiva 2, en el Classroom está su asistencia con la fecha de hoy día, ¿no? 14 de marzo. Les sugiero, marquen su asistencia para empezar, para que lo tengan ahí registrado en la institución, ¿no?
Bien, vamos a ver entonces acá, fundir archivos. Recuerda nuestro tema de hoy, es manejar archivos. Cuando Stata se refiere a fundir archivos, se refiere cuando ustedes tienen archivos con esta característica. O sea, la fusión puede ser en forma horizontal, es decir, añadiendo variables, o en forma vertical, añadiendo casos. En el caso de que sea horizontal, es algo como esto, ¿eh? Mira, ve. Por ejemplo, tengo el código, la variable x1 y x2. Eso en un archivo, en la base 1. La base 1 de TA tiene esta forma de la tabla. Tengo 8 códigos, del 1 al 8, y dos variables, las lecturas de dos variables, x1 y x2. Y en otra tabla, en otra base de datos, o sea, base de TA, base 2.dta, tengo los 8 códigos y otras dos variables más, que es x3 y x4. Entonces, en este caso voy a juntar horizontalmente las dos variables, perdón, las dos bases de datos. Ya, ¿y por qué se le llama merge 1.1? O sea, ¿de dónde surge el término 1.1? Es decir, tengo dos tablas, imagínense, son pequeñitas, pero identificámoslo como tablas. Son pequeñitas. En el lado izquierdo tengo código del 1 al 8, en el lado derecho tengo código del 1 al 8. Entonces, hay una relación entre los códigos. Significa, el código 1, en la base de datos 1, tiene x1, 27 y x2, 0.3. Pero ese mismo caso, cuyo código es 1, en la otra tabla, digamos, tiene 102 para X3 y para X4, 3735. O sea, pasarían a formar un solo registro, ¿eh? Mira, observen el 1, ¿eh? 27.3 está 27.3. El 1 en 102, 3735. 102, 3000, se han juntado horizontalmente. A eso se le llama añadir variables. Estamos añadiendo variables, ¿no? Ya, esta es la forma. Hay varias formas, ¿no? De acuerdo a las relaciones. Cuando hablamos de base de datos, las relaciones se establecen entre las tablas. Y esas relaciones pueden ser de 1 a 1, de 1 a muchos. Su nomenclatura es de 1 a M, ¿no? 1 a muchos. O la otra vendría a ser de M a M, o sea, de muchos a muchos. Pero bueno, las más importantes son las que vamos a tocar acá el tema. El caso, digamos, cuando esté desorganizado la base de datos, es muy poco fiable poder, digamos, alcanzar un control pleno de la base de datos. ¿De acuerdo? Hay una pregunta, a ver, ¿qué dice? Claro, correcto. Entonces aquí, correcto, como dice su colega Jesús Antonio, acá hay una referencia, la relación de 1 a 1. Para el código 1 en base 1, el código 1 en base 2, las mismas variables se van a juntar. Ya vamos a hacerlo esto en términos operativos, vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a descargar el archivo merge, este de acá. Voy a abrirlo porque yo ya lo tengo, voy en mi carpeta de trabajo, tiene que ser, ¿no? A ver, vamos a ver un ratito, me voy acá a la carpeta de trabajo, ¿eh? Documentos. Estoy en la carpeta de trabajos, acá está Merge, ¿eh? Abro Merge. Ahí está Merge, ¿eh? Este es el Excel. Mira, está en Excel. Ahora que ya sabemos cómo llevar, digamos, de Excel a Stata, de Stata a Excel, de SPS a Stata, ya sabemos. Entonces, ahora los datos que están acá en Excel, vamos a llevarlo primero a Stata. Vamos a crear una base 1. Vamos a crear una base 2, ¿ya? Y luego vamos a fundir esos dos usando merge 1.1 para tener esta nueva tabla que es la unión de las dos, al cual le vamos a llamar base 1.2, o sea, la base 1 y la base 2 se van a juntar y formar la base 1.2. ¿Me entendieron, chicos? Esa es la idea, lo que les estoy planteando, y ahora vamos a hacerlo en términos operativos. Como es procedimental, a veces toma tiempo de que ustedes tienen que estar mirando la pantalla para hacerlo. Voy a hacer una pequeña pausa, un respiro, no, así un respiro, ¿eh? Unos instantes para que se nivelen. Todos deben tener abierto, ubicado este archivo Excel,
porque lo que a continuación voy a hacer es crear el archivo base 1, crear el archivo base 2, y luego haciendo la fusión, o sea, juntando esos dos, voy a crear una base 1.2. ¿Me copiaron, verdad? ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Entendieron la idea, lo que estoy explicando? A ver, ¿qué dice su colega? Ya, a ver, una pausita. Nuestro receso es a las 4:30, ¿ya? A las 4:30 vamos a salir el brick. Ya, ese va a ser un poquito lo que tú dices. Ahorita es una pausa, así, un respiro, así como un... Quiero que todos se nivelen, o sea, a veces puede ser que uno de ustedes no lo tenga este archivo. Por eso voy explicando, cualquier pregunta, pregunten. Todos este archivo, desde acá, mira, desde Excel, voy a llevar al Stata. Yo en este momento he cerrado el Stata, tengo cerrado, como verán, solamente tengo abierto este Excel. Tengo la diapositiva donde estamos leyendo lo que vamos a hacer. Y la carpeta data donde están los archivos a la cual yo he descargado de la carpeta datos del Classroom. Y bueno, el otro que es el Zoom, ¿no? A ver, vamos a ver entonces, miren lo que voy a hacer, ¿ah? Voy a paso número 1, voy a crear este archivo base 1. Paso número, primer paso. Entonces voy a entrar a Stata, un Stata limpio en blanco. Ahí estamos en un Stata en blanco. ¿De acuerdo? Stata limpio, Stata en blanco. Ya puedo limpiar toda la salida. Por cierto, a ustedes ya debe haberles salido este mensaje, ¿o no? El que me salió. Yo he guardado para la última parte del día, para hacerlo con ustedes. El hecho de estar licenciado en el Stata, o sea, cada uno de ustedes tiene una licencia, un vínculo con Stata, ¿no? Es decir, acá ustedes están, Stata, o sea, están registrados ante Stata. Recuerda que cuando les llegó el código, ustedes han tenido que entrar con su cuenta de dominio de la UNI. Si hubieran entrado con otra cuenta, no les va a aceptar, ¿no? En la gran mayoría de las universidades del mundo hacen esta operación, ¿no? Pueden hacer la prueba si gustan. Conéctense a la Universidad de Valparaíso, Chile, o conéctense a la universidad acá en Perú. A ver, creo que el Pacífico tiene este sistema de Stata. En una universidad en Estados Unidos, pueden entrar a Yale. Entran y van a, o sea, en los buscadores, entren y van a encontrar vínculos para el Stata. Y los alumnos, o sea, que están usando el dominio institucional, hacen esta operación. Ahora, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente, ¿eh? Más adelante, ahorita no, solamente les estoy comentando mientras van nivelándose algunos, ¿eh? Acá. Yo, al momento de instalar la semana pasada que hemos comenzado el lunes, ¿recuerdan? Al momento de terminarle, yo le marqué una opción que le decía, recordarme dentro de 7 días, o sea, para descargar las actualizaciones. Acá hay una opción que dice que hay actualizaciones, update all. Entonces yo voy a buscar haciendo clic ahí, pero ahorita no, solamente le estoy comentando. Al hacer clic ahí, va a buscar si hay actualizaciones recientes de Stata y lo va a ir actualizando. Ustedes van a tener la versión, la última, los últimos cambios de Stata a la mano, ¿no? Cosa que no es posible si usan, digamos, software ilegal o si están en el Stata, sobre todo, que es más exigente en esa cuestión, ¿no? Si tuvieran un Stata que no es legal, por ejemplo, que no es formal, acá correría la aplicación, el proceso, pero no le actualiza. O sea, la actualización no se concreta. Tiene dificultades para concretarse, ¿ya? Entonces, vamos a ver, a continuación, vamos a hacer lo que les decía. Primero, de acuerdo a la diapositiva, nuestra hoja de ruta es la diapositiva. Cualquier cosa, de acuerdo a la diapositiva, ¿ya? Mira, vamos a hacer esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear la base de datos base 1, ¿ya? Y luego voy a crear la base 2. Y luego, desde la base 1, voy a llamar a la base 2 para formar base 1.2. Esa va a ser nuestra operación. Entonces, en este momento solamente he entrado al Stata, está en blanco, voy a limpiar todo esto. Al limpiar les estaba haciendo el comentario. Acá, despejar, ya está. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, ya sabemos que ese archivo base 1, base 2, no lo tengo acá, mira. Esta es mi carpeta de trabajo, no está ahí, ¿ve? Base 1, base 2 no está, mira, fíjense acá. Es lo que hemos creado hace un rato nada más. Entonces, me voy al Stata. Necesito el archivo que está en Excel acá. Acá sí está en Excel. Están bien definidos en el Excel.
El archivo base 1 que va a formar, o sea, los datos que van a formar el archivo base 1 están desde B4, no se olviden, desde B4 hasta D12, en este rango, ¿eh? B4 a D12. Eso sí debo tenerlo presente al momento de hacer el proceso. Entonces, vamos a comenzar. Me voy al Stata. ¿Qué tendría que ser? Los datos están en Excel. Entonces, voy a entrar acá, archivo importar acá. Archivo importar. Esto estamos viéndolo ya. Mira, estamos haciendo el siguiente tema, que es, ¿no?, fusión de archivos, pero ya usando esta herramienta, la herramienta que vimos al inicio de la clase. Entonces, mira, me está preguntando el archivo Excel, ¿de dónde están esos datos Excel? A ver, le digo acá, explorar. Y como mi carpeta de trabajo es data, ya de por sí está apuntando ahí a data. Entonces, de ahí selecciono merge, este de acá. Merge. Estamos haciendo fusión, el merge de uno a uno, ¿no? De uno a uno. Si alguno de ustedes está muy metido, muy conectado con el campo de base de datos, va a entender que cuando se interrelacionan las tablas en un modelo relacional de base de datos, hay relaciones de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la diapositiva de acuerdo al tipo de merge que estamos haciendo. En este caso estamos haciendo un merge de uno a uno, o sea, dos tablas que tengan el mismo, digamos, una llave, un campo llave con los mismos valores. Una unión en horizontal. Entonces, antes en esta parte del proceso todavía no estoy haciendo nada, simplemente estoy creando los datos, o sea, la base 1, ¿no? Eso es lo que voy a crear. Voy a crear base 1, punto DTA. Y como los datos lo tengo en Excel, estoy importando del Excel al stat. Entonces, mira, acá es importante saber el rango de B4 a D2. No me olvido, ¿ah? ¿Eh? Acá ve, entonces me voy acá, ve, ya está, y ya está el archivo, acá ve, merge 1.1, así se llama la hoja, merge 1.1, porque hay otras hojas, mira, ¿eh? Hay otras hojas, tengan cuidado. Acá vamos a hacer el merge de 1.1, el merge de 1 a M, el merge de M a 1, el merge de M a M. Entonces, estoy en el merge, la fusión de 1 a 1, cuando la relación es acá, 8 códigos horizontalmente se están juntando en una relación de 1 a 1. Entonces, acá, ¿eh? Vamos a ver, me voy al Stata. Ya, entonces, acá voy a seleccionar el merge de 1 a 1, ya está. Acá tengo la opción de seleccionar las otras hojas. Está seleccionado el merge de 1 a 1. Y al costado aparece el rango de datos en el cual está definido en esa hoja, ¿no? Desde B2 hasta Q14. Pero eso no me interesa. A mí lo que me interesa es esto de acá, ¿eh? B4, D2. Esta tablita de B4 a D12. Eso no me olvido, me voy al Stata. ¿Eh? Acá, en rango de celdas, hago clic en los tres puntitos. B4, acá pongo B4. Y acá borro el otro. Y acá le voy a poner D12. D12. No, por eso les decía, no se olviden, ¿no? B4, D12. Es más, hay que estar seguros. ¿Eh? B4, D12. Ya está, ¿eh? Una vez que ya está, le doy OK. Ahora aquí, ¿ve? La primera fila nuevamente está siendo reconocida como dato. Entonces le digo, importar la primera fila como nombre de variable. Y ya se acomodó, ¿ve? Ahora yo le doy OK. En la memoria del Stata ya está esa tablita pequeñita, base 1. Lo puedo comprobar entrando acá, archivo, editor de datos, editor de datos. ¿Ve? Y esto es lo que queríamos nosotros, ¿ve? Este es el archivo, ¿no? Código del 1 al 8, X1, X2. Aquí, por ejemplo, si, digamos, quisiera ajustar, hacer cambios ahí, o redefinir en forma estructural, acá, en formato, formato. Me voy acá a dígitos totales. Casi todos son decimales, entonces podría poner dígitos a la derecha del punto. Yo le voy a poner con dos dígitos, ¿ya? Acá dos. Y esto lo bajo, ¿no? A ver, bajo. Hasta, a ver, al mínimo. Ah, no, ya me pasé. Nuevamente dos acá, ¿eh? De acá, tres, dos, algo, o la estructura que quieran, ¿no? Le van a aceptar y está, ¿eh? O bueno, si quieren ser más exigentes, ya le dan a como quieran el formato.
Entonces, esto lo voy a guardar como base 1. Acá, ¿ve? Archivo, guardar como base 1, punto DTA. El formato ya está en DTA y acá solamente voy a poner base 1. Base 1 y guarda. En la carpeta de trabajos data, guardar. Ya está. Muy bien, chicos. Ya he creado entonces base 1. O sea, de acuerdo a nuestra hoja de ruta, ¿eh? Base 1 ya está. Ahora me falta crear base 2 para luego juntarlas y formar el todo, ¿no? Ahora, aquí estamos haciendo esto de importar. Por alguien decía, pero en Excel, ¿cómo hacerlo? Copipea. Claro, puede hacerlo, pero el problema es que están ustedes aprendiendo el mecanismo para que cuando estén en condiciones reales ya puedan aplicarlo, porque en condiciones reales no lo van a tener en Excel. Posiblemente tengan en Excel una parte y van a ver si en la necesidad de hacer la operación y el objetivo de hacer este procedimiento es que ustedes conozcan el procedimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a crear base 2, ¿ya? Base 2. Entonces me voy al Stata. Limpio lo anterior, todo lo anterior cierro, clear. Clear, se limpió todo. Ya está limpio. Ahora voy a hacer lo siguiente. Una vez limpio, voy a importar otra vez. Archivo, importar. Hoja de cálculo. El archivo Excel, me voy a explorar, selecciono merge. Ya, ya está. Ahora voy a irme al Excel para definir el rango. Yo quiero desde G4 hasta I12. G4 hasta I12. Estos datos que estoy sombreando, eso es lo único que yo necesito. De G4 a I12. Entro acá otra vez. Entro a los tres puntitos de acá. Y acá voy a poner G4. G4. Y acá voy a poner I12, ¿no? I12. Le doy OK. Aquí habilito esto. Importar primera fila como nombres de variables. Ya está la forma, ¿ves? Le doy OK. Me voy al editor de datos y ahí debo ver, ¿eh? Ya está. Tengo el código del 1 al 8 y 3 y 4, la variable 3 y 4. En la anterior tengo código del 1 al 8 y variables X1, X2. Esto voy a guardar como base 2, ¿ya? Archivo, guardar como. Esto está en la carpeta data, se va a llamar base 2, ¿no? Ahí está, base 2, le doy guardar. Y ya se guardó. Bien, ahora sí, cierro todo lo que está en Stata. Clear. Clear. Entonces, fíjense la diapositiva. Mira, todo está indirectamente indicándonos en la diapositiva. Lo que voy a hacer a continuación es abrir base 1. Y desde ahí voy a llamar a base 2 para que se junten y formen base 1, 2. En este momento ya el Stata está libre en la memoria, ya lo he cerrado el archivo anterior. Entonces voy a abrir en Stata, dado que estoy en la misma ruta donde están los archivos, base 1, base 2, mira, ve. Ah, no, hay que entrar, ¿eh? CD Data, ¿no? Y a hundir para ver qué cosa tengo ahí. Ahí está, ve. Base 1 y base 2, ahí están las dos. Entonces voy a abrir base 1, use base 1.dta. Estoy abriendo la primera base de datos. O sea, acá, bueno, son pequeñitas como para llamarle base. A veces puede ser ofensivo para algunos quizá, ¿no? Base 1, base 2. Acá base 1, 2. Voy a abrir base 1 primero. Ya. Use base 1.dta. Ya se abrió, ¿eh? Ahí está. Este base 1 tiene esta forma, ¿eh? Código del 1 al 8, X1, X2. Y la otra, código del 1 al 8 y columna X3, X4. Ahora, nuestro propósito es juntarlos, fusionarlos, esos dos archivos. Están separados, por cierto. Ya tengo abierto el primer archivo, ¿eh? Ya tengo abierto base 1. Ahora me voy acá, ¿ves? Acá me voy a datos. Combinar conjunto de datos. Fusionar dos conjuntos de datos.
¿Está bien? Y acá recuerda el tipo de relación que estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Es merge de 1 a 1. Entonces, en el merge acá, elijo, tengo de muchos a uno, de uno a muchos a muchos, de uno a uno por observación. Esto es otro contexto. En este caso, lo que nos interesa es de uno a uno sobre variables clave. ¿Ya? Ok. Ahora dice acá, para si hubiese, digamos, algún tipo de inconsistencia para hacer emparejamientos. Ahora, el nombre del archivo para el conjunto de datos en el disco, o sea, una salida, ¿no? O si no, le doy OK, proceso, y luego lo guardo también. Acá, ¿ve? Puedo darle así, ¿ve? OK. A ver, la pestaña principal, ¿dónde está esto? A ver, uno a uno. Acá hay que darle entonces un nombre, ¿ya? Variable, este es el código, perdón. Este código hay que, ¿cuál es? O sea, a través, mira, fíjense en el Excel, ¿eh? Este es el código, el que va a identificar a este de acá. ¿Se acuerdan? Esa es la relación de, o sea, el vínculo de 1 a 1, ¿no? A eso se está refiriendo acá. Variable clave para emparejamiento, a eso se refería. Yo estaba viendo con otra idea, un lapsus, hablé, creo que dije otra cosa ahí, ¿no? Esto, la variable clave se refiere a ese primary key, a la clave principal. ¿Ya? Y ahora, el nombre del archivo para el conjunto de datos en el disco. Esto sí deseo que una salida, ¿no? Digamos, una salida acá. Le voy a poner base 1-2, ¿no? Base 1-2. O sea, se junta la base 1 y la base 2. Ya, ahora sí, le doy OK. Y ya está, ¿eh? Ahora entonces, fíjense, acá me voy al editor de datos de Stata, ya están del 1 al 8, a ver, no se ha juntado, vamos a abrir el otro archivo, a ver, voy a hacer un dir primero para ver si se ha creado o no el archivo. Ah, había un error, esta base 1 y 2 no lo está creando, y entonces de nuevo, de nuevo, vamos a repetir esta parte, a ver, archivo era acá en el otro, acá, en Stata, en el SOCO, regreso acá a Stata. A ver, archivo, datos, ¿verdad? Estamos funcionando. Datos, combinar, fusionar dos conjuntos de datos. Ahí estamos. Ya, la relación es de uno a uno. La variable clave es el código. Y esto lo dejamos en blanco. ¿Ya? A ver, le doy OK. Hay otro, la pestaña principal. A ver. Voy a cerrar de nuevo y volver a abrir, ¿ya? Cuando pasa estas cosas, a veces queda en la memoria una configuración. De nuevo, clear, a ver. Ya, vamos a abrir use base 1. Base1.dta. Ya, ya se abrió. Tengo el X1 y el X2. Ahora voy a ir a datos, combinar, fusionar dos conjuntos de datos. Mi relación es 1 a 1, está acá, está jalando el anterior, ¿ve? Yo quiero variable clave, la variable clave es el código. Es eso que no debo tener, o sea, no debo pasar por alto, ¿ya? El primero es el código, ahí selecciono. Ahí está, ¿ve? Recuerda, ahora esto es lo que está perturbando, ¿no? Acá, ¿ya? Esto lo sacamos. Ya, ahí enviar, le digo, para procesar. A ver, nombre de archivo. Ya, a ver. Ahí algo está pasando, ¿ya? A ver. Tiene que poner el nombre del otro archivo, güey. A ver, ¿dónde está? Acá, pero allá, estoy jalando al otro archivo. Correcto, pero hay que invocar al otro archivo, disculpe. A base 2, ¿no? Ahí me estoy olvidando, disculpen. Ahí está. Sí, ahora sí. Tiene que poner el otro, si no, no tiene con qué juntar. Claro, estaba con otra idea, con otra lógica, en un pequeño lapsus, acá. Y entonces acá, mira, esto es de 1 a 1, y acá está el código es el campo código que va a vincular, y esto es el otro archivo. Eso era la idea. Lo que pasa que ahí estaba con un pequeño lapsus. Aquí, a ver, le doy OK. Ahora sí, ¿eh? ya lo fundió. Ahora vamos a ir acá al editor de datos, ¿eh? Acá en el editor de datos se mantienen los 8, estos 8 de acá, del 1 al 8.
las dos originales de base 1 eran estas dos de acá. Y en base 2 era esta de acá, ¿no? A ver. Y ya están juntados. Ahora, esto está indicando que son las variables, perdón, los archivos procedentes de una fusión. Si gustan, esto se puede eliminar. No es necesario. O sea, eso ya está en función a la necesidad de lo que puedan hacer. Bien, ahora esto es lo que vamos a guardar como base 1.2, ¿ya? Archivo, guardar como lo guardamos como base 1.2. Esto era lo que me había entrampado ahí, pensando adelantadamente en este archivo de salida. Está. Este es base 1.2, que es la combinación de base 1 con base 2, ¿no? Guardar, y ya está, ya se guardó. Bien, hasta ahí, ¿alguna idea? ¿Todo claro ahí, está ahí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Bien. A ver, ¿qué dice el chat? Ya. Muy bien. Entonces, habíamos quedado, bueno, ya nos pasamos, pero vamos a hacer el receso, ¿ya? Son 4:34. En 10 minutos estamos de vuelta, ¿ya? Hacemos la pausa ahí. Correcto. Correcto. Muy bien. Hago pausa ahí entonces, ¿ya? Bien, continuando entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que sería Merge de 1AM. En este caso, vamos a crear, de igual manera que en el caso anterior, base 3 y base 4, y vamos a formar base 3-4. ¿Ya? De base 3 va a tener la columna departamento de 1 a 4. ¿Ya? ¿Qué quiere decir M? Acá ve, departamento, se repite, ¿ve? 3, 3. Acá es único, departamento tenemos del 1 al 4. En cambio acá tenemos 3, 4, el 3 se repite, el 1, bueno, el 1 es único, pero el 2 sí se repite, ¿o no? No, tampoco. El que se repite es el 3 y el 4, ¿eh? El 3 y el 4 se está repitiendo. Tenemos una variable X, acá tenemos otra variable empresa, departamento que ya está acá, partió de acá, y Z. Entonces, en la nueva variable que se junta, bueno, acá no necesariamente va a mantenerse esa, digamos, esa relación de la unidad, porque recuerda que al ser una unión horizontal, lo que va a haber concurrencia entre los elementos. Y si ustedes ven acá, por ejemplo, departamento, si bien es cierto, acá era único, acá se repetía, acá se va a tener que repetir, ¿eh? 3, 4, 1, 4, 3, 2. Absorbe a este de acá, ¿eh? Y al absorber, bueno, en función ahí van añadiéndose las demás variables. Bien, entonces vamos a ir a la estata. Voy a cerrar un rato para ver que se limpie todo. Y de pasada también voy a limpiar acá, clear. Clear, cierro todo, ¿no? Cierro y voy a cerrar y abrir, ¿ya? Para ver que no haya pasado nada. A ver. En los archivos originales están acá en la hoja Merge 1M. Eso que está en la diapositiva lo tenemos acá, ¿ve? Ya en términos de datos para simplemente llevar, direccionar, formar el archivo base 3 y 4 para juntar base 3 y 4. Entonces, entramos al estata. Ingreso al estata, ahí está. Ya, aquí es donde voy a empezar a formar base 3. El rango que me va a interesar es de B4 a C8, ¿no? Ese es el rango que me interesa. Entonces, en el estata, ¿ya? Voy a importar de Excel, archivo, importar hoja de cálculo. Voy a seleccionar el archivo Excel acá. El archivo se llama Merge. Ahí está Merge. Hasta ahí estamos. Ya. Ahora falta especificar ese rango, ¿no? Ese rango pequeño. Que en este caso es de B4 a C8. B4, C8. Ese rango tengo que especificar acá. Tres puntitos. B4. B4 y acá C.
C8. Hasta ahí estamos, ¿no? B4, C8. Al darle clic en OK, ya lo jaló. Código X1, hay que comprobarlo porque lo tenemos a la mano. Esto es... Oh, ah, no, hay un detalle que me estoy... Ya, hoy día no sé qué me pasa, estoy que me doy vueltas. A ver, acá hay un detalle. Nos estamos pasando la hoja, mira, acá, ¿ve? Fíjense acá, chicos. Esto tengo, o sea, estoy apuntando a un Excel que tiene varias hojas, Varias hojas, ¿ya? Entonces, la hoja que nos interesa es esto de acá. Entonces, yo estaba apuntando a la anterior. La anterior ya lo hicimos ya, para la parte de 1-1. Acá lo que vamos a hacer es de 1 a M. Entonces, tengo que especificar eso. Acá, ¿ve? Me voy acá, merge de 1 a M. Ahí es donde tengo que especificar ese nuevo rango que era de 1 a M. Acá, 1 a M. Y tiene que ser de B4 a C8. Un poco como que se entraba, pero hay que simplemente entenderlo con paciencia, ¿ya? C4, B8, ¿no? C4, a ver, B4, C8. B4, C8, ¿eh? Este rango de acá. B4, C8, ¿de acuerdo? A ver, ahí nos vamos entonces. Ya está en merge de 1 a M, acá, ¿ve? B4, y acá pongo C. 8. Ahora sí, ¿eh? Entonces me di cuenta por la cuestión de que acá salía código y el código no tiene nada que ver, ¿no? Por eso es importante ir nuestra hoja de ruta, que es acá, la diapositiva. Departamento y X, dos columnas, ¿no? Acá está. Departamento y X. Ahí está, ¿ves? Ahora sí, está otro punto que esta primera cabecera lo llevo como nombre de variable. Ahora está como nombre de variable, departamento. Son cuatro datos, verificando siempre. Son solo cuatro datos, del 1 al 4. ¿Ya? Ahora, esta operación es un poquito... Hay que tener bastante cuidado, porque imagínate, acá con datos pequeños como que no se marean, pero imagínate trabajando con un volumen más extenso de datos, ¿no? Entonces hay que tener bastante concentración acá. ¿Ya? Entonces, mira, ¿ve? Ya está. A ver, merge de 1M, B4, C8. Y le doy, ok, ya jaló, puedo comprobarlo esto en la, puedo comprobarlo acá entrando a datos, editor de datos, ¿no? En el editor de datos ahí está, ¿ves? Del 1 al 4 y X. Ya, ahora lo que voy a hacer es guardar esto como base 3, ¿no? Archivo, guardar como base 3. Acá le pongo base 3, ¿ya? Guardar, hasta ahí. Hemos entendido, ¿no? Ya se guardó y se formó base 3. Ahora vamos a crear base 4. Entonces, en el data, lo elimino otra vez esto, ¿no? Clear. Lo limpio toda la memoria y ahora vamos a importar el otro rango. Archivo, importar Excel. Estoy importando. Selecciono el archivo merge, ¿no? Acá merge, que tiene varias hojas, hay que tener cuidado. Ya, por defecto está apuntando a merge 1-1. Yo quiero merge M1, que es este de acá. Oh, perdón, 1M. 1M. Eso es lo que tengo que indicarle. Merge 1M es lo que necesito. Ahí está, ¿ves? Merge 1. Ahora, el rango. ¿Qué rango me interesa? Me interesa desde F4 hasta H10. De F4 hasta H10. F4, H10. Es lo que me interesa, ¿ya? Acá entonces hago clic en los tres puntitos en el stata. F4, H10. ¿Correcto? ¿Me confirman? F4. F4, a ver, vamos a poner acá. F4. Y acá era H10, ¿no? Hay que estar seguros, ¿no? H10. Ahí está. A ver, F4, H10. A ver, F4, H10. ¿Correcto? Ya. Le doy OK. Acá llevo a que la cabecera sean nombres de variables. Tengo empresa, departamento Z, ¿no? A ver, comprobemos, ¿ya? Empresa, departamento Z, correcto. Y le doy OK, entonces, a ver. Y ahora cuando yo vaya acá al editor de datos, ahí está, ¿ves? Empresa, departamento Z. A esto le vamos a guardar como base 4.
Archivo, guardar como. Base 4, ¿eh? Base 4. Base 4. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer acá es juntar base 3 y base 4, pero eso lo voy a hacer ya cerrando. Cierro primero. Clear. Porque mi propósito, ¿por qué estoy cerrando? Yo quiero partir de acá, ¿no? Esto es lo que voy a hacer. Debo abrir base 3 y el invitado va a ser este de acá. A esto le voy a añadir. Abro el de la izquierda, base 3, y llamo a base 4. Y voy a formar el archivo que se forma, le voy a guardar como base 3.4. Pero ojo, este es merge de 1M. El anterior era 1.1. Ahí en las opciones, en el menú, ahí van a cambiar, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tengo entonces todo abierto, libero, ya está liberado la memoria con clear, ya lo liberé. Ahora voy a abrir base 3, ¿no? Use base 3.dta. Abro base 3. A ver. Estoy en otra ruta seguro. Vamos a ver dónde estoy. ¿Por qué pasa esto? Ya estoy en documentos, ¿no? No lo encuentro. Tengo que entrar a data porque he cerrado y he abierto. Sé de data. Y ahora sí, ¿eh? Mi espacio de trabajo es data. Ahora acá hay escribo use base 3.dta. Estoy abriendo la base 3. Acá, ¿ve? Base 3 ya está abierta. Ahora voy a invitar a base 4 para hacer el proceso, pero esto ya lo hago acá con el menú, ¿eh? Datos, combinar, acá ve, fusionar, ¿ah? Fusionar. Acá mira, ¿ve? La relación era de 1 a 1 para el anterior, ¿no? En este caso es de 1 a muchos, ¿no? Fíjense, bien, acá en el Excel nos está ayudando, ¿eh? De 1 a muchos, de 1 a M. Entonces estoy acá en el Excel. En la ventanita de combinación de 1 a muchos. ¿Cuál sería? A ver, esto es de muchos a 1, de 1 a muchos, de muchos a muchos. Este de acá sería. De 1 a muchos. Y ahora, variables para el emparejamiento. ¿Cuál es el factor común? Eso lo vemos acá en el Excel. A ver, ¿cuál es el elemento, el que está en 1? El departamento, ¿no? Departamento. Esa es la variable que voy a tomar como referencia para el emparejamiento. ¿Ya? El departamento. Entonces vamos a indicarle acá eso. Departamento. Despliego acá y elijo departamento. ¿Eh? Ya. Ahora, el otro archivo, ¿no? El otro archivo, el invitado, ¿no? Acá, navegar. Eso es base 4. Ya, llamamos a base 4. Abrir. Y eso sería todo, ¿no? A ver, le doy OK. Ya está. Ya se dio. Ahora vamos al editor de datos para ver, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Uno. Y hay que comprobar con el Excel, ¿ah? ¿Eh? Ahí está, ¿ve? En el Excel, vamos. El último es 3, 4, 3. Bueno, el orden a veces no interesa. Acá lo he ordenado del 1, 2, 1, 2. A ver, está aquí con el nombre empresa, creo. Vamos a ver quién va a. Ah, no, departamento. 3, 4, 1, 1, 4, 3, 2. Ya, a ver, eso está repetido. Empresa, entonces es el que se repite. A ver, fíjense bien, ¿ah? Creo que, a ver. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ahí está. Sí, está bien, solo que está en desorden nada más. Bueno, acá en el Excel está ordenado y en el que tenemos nosotros está en la tablita, está en desorden. Pero es el mismo, ¿eh? Hagan la comparación, ahí está. A esto lo guardamos como base, a ver qué nombre le dice, base 3, 4. Vamos a guardar esto como base 3, 4. Archivo. Guardar como base 3.4 en la carpeta data, ¿no? Base 3.4, ¿no? Guardar. Y ya está. Bien, se entendió, ¿no? Se entendió. Ahora cerramos todo. Clear. Clear. Y ya se cerró. Bien, una vez que hemos cerrado, ahora pasamos a nuestra hoja de ruta. En la siguiente diapositiva. Vamos a ver el otro efecto. Es merge de muchos a uno. ¿Ya? De muchos a uno. De M a uno. O sea, mira, acá tengo, por ejemplo, departamento, ¿no? El factor común, estas dos tablas. Departamento, tengo 3, 4, 1, 4, 3, 2. Acá tengo 1, 2, 3, 4, solamente únicos. O sea, es la misma base, no hay necesidad de estar.
creando, porque la base 3 y 4 es la misma de la anterior. Simplemente vamos a hacer el procedimiento. Primero abrimos base 4 y luego invitamos a base 3, pero en este caso es merge de M de muchos a uno. Ya, de muchos a uno. El anterior era de uno a muchos. Es diferente, ¿eh? Y el resultado, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Lo hacemos acá en Stata, ¿ya? A ver, voy a abrir primero en este caso de acuerdo al base 3. Ah, no, es este acá, ¿no? El que vamos a hacer es merge de M a 1, la tercera hoja. Lo que hemos hecho son los dos primeros acá, ¿eh? Esto es lo que nos falta. Merge de M a 1. Vamos a juntar. A ver, me voy a. Abro primero. Tendría que abrir 4, base 4, ¿eh? Archivo. A ver, con use, ¿no? Acá estoy en la carpeta. Dir base 4. Use base 4, ¿no? Use base 4. Punto DTA. Abrí la base 4. Estoy haciendo esto acá, ¿no? Ahora voy a invitar a base 3. Eso es al revés. Voy a invitar. Ya, entonces ya he abierto base 4. Me voy al procedimiento otra vez. Datos. Combinar. Fusionar. Ahora esto es de M a 1, ¿no? M a 1. Cuando es M de mucho, a eso se refiere, ¿no? Ya, mira, el primero que hemos hecho es esto, el segundo es esto, ahora es esto, de muchos a uno. De muchos a uno. Bien, entonces ahora acá, ¿cuál es el campo clave, la variable clave? Vamos a ver acá. La variable clave es el departamento. Igual que la anterior, ¿no? Por eso ya quedó en memoria. Si no quieren que salga, simplemente cierran o limpian, ¿no? Acá, el departamento ya está. No es que lo haya detectado, sino está el anterior, ¿ah? ¿Eh? El anterior ha quedado grabado. Bueno, una sola vez, no es necesario. De nuevo, acá borro todo esto y selecciono el departamento. Y la otra es invitar a qué archivo, a la base 4 ahora, ¿no? Pero a la 3. Estoy en la 4, voy a invitar a la 3. A ver, invito a la base 3 acá. Ya, ahora le doy OK. Ya está, ¿ves? Y eso es lo que tenemos acá. Ya se juntó. ¿Cuántos son? 3, 6, solo que acá está ordenado. 1, 2, 3, departamento 3, 4, 1, 4, 3, 2, ¿ves? A ver, comparen si gustan, ¿ves? 3, 4. Ahí tengo, está ordenado, ¿ves? Está ordenado. Habría que comparar uno por uno para comprobar. Bien, ¿se entendió, chicos? ¿Se entendió alguna duda? A esto hay que llamarle base 4.3, ¿no? Base 4.3, todavía no está grabado. Vamos a grabar, ¿ya? Archivo, guardar como base 4.3. Base 4.3. Base 4.3. El otro era 3.4, ¿eh? Son diferentes, ¿no? No es lo mismo. Ya, hasta ahí hemos visto. De acuerdo a nuestra diapositiva, acá hemos visto la fusión de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno. Ahora, si ustedes lo ven desde el punto de vista de base de datos, hay reglas, ¿eh? Hay reglas. Y esa, acá lo que está viendo es la flexibilidad de Stata para, digamos, adecuarse a ese tipo de consideraciones. Pero si alguno de ustedes está involucrado en base de datos, hay ciertas reglas que se tienen que tener en cuenta, que son estrictas dentro del modelo relacional. La siguiente que vamos a ver acá es de M a M, o sea, de muchos a muchos. No es tan común, pero bueno, se da, ¿no? Aquí ve, tenemos eso en el Excel, ¿eh? Acá en el Excel está la última, de M a M. Esos rangos vamos a llevarlo al primero, crear los archivos base 5 y base 6. Hay que crear base 5, base 6 y juntar como base 5, 6. Eso es de muchos a muchos cuando no hay una. O sea, se repite, ¿no? Por ejemplo, si fuera el ID acá, 1000, 1000 se está repitiendo, ¿eh? El ID, 1000, 1000. O sea, no hay una unicidad en la clave, en el campo clave, ¿no?
Entonces, vamos a ver. Primero hay que crear el archivo base 5. Entonces, me voy al stata, limpio todo, ¿ya? En el stata. Dejo limpio todo con clear. Clear. ¿Ya? Ya limpié todo. Ya, una vez limpiado, ahora voy a abrir, importar, ¿no? Tengo que importar, ¿eh? Archivo, importar. Hoja de cálculo. Ya, ahora vamos a ir a lo siguiente, a explorar el archivo Excel, que es el merge, ¿no? El merge que está ahí. Ya, le voy a abrir. Esto está leyendo a todo. Yo quiero irme precisamente a la hoja MM, merge MM. Eso tengo que indicarle acá, ¿no? Merge MM, elijo la hoja, merge MM, ahí está, ¿ves? Esa es la hoja. Ahora, si ustedes se preguntan por qué al costado de Merge aparece un rango B2Q17, es el rango donde hay datos. O sea, por defecto hace una, digamos, una referencia a todo el rango que contiene datos. Desde B2 hasta Q17, todo ese rango está, hay datos. En todo ese escenario hay datos. A eso se está refiriendo. Recuerda que la hoja de cálculo es abierto en relación a un software gestor de base de datos. Y también en relación digamos, a los software estadísticos. Los software estadísticos se condicen, digamos, o tienen un vínculo estrecho con base de datos, con el concepto de base de datos. En cambio, la hoja de cálculo es muy, muy abierta. Y al ser muy abierta, acá ustedes tienen que ser más precisos para poder, digamos, por ejemplo, acá en esta hoja ha detectado desde B2 hasta Q17, pero ahora en todo ese rango yo no necesito todo, yo necesito precisar. Por eso a veces es necesario llevarlo como el archivo a la forma que tiene el archivo EuroALI, ¿se acuerdan? Bien, ahora entonces voy a precisar. Para precisar yo necesito este rango, desde B, todo este rango hasta acá. ¿Cómo es desde B4 hasta E? Desde B4 hasta E15. B4, E15, no se olviden. Acá me voy entonces. Acá entro a los tres puntitos. B4, acá voy a poner B4, hasta E15, hasta E15. Eso es el rango que me interesa. Le doy OK y acá puedo ir dándome cuenta que ya está, tiene forma, entonces falta la cabecera con esto. La cabecera se convierte en nombre de variable. Y ahora le doy OK. Al darle OK ya tengo, ahora en el editor de datos ya estoy viendo los datos. A esto le vamos a llamar base 5, ¿no? Base 5, de acuerdo al Excel, Base 5. Archivo, guardar como, base 5, ¿ya? Acá le pongo base 5. Base 5, ¿de acuerdo? A ver, guardar. Ya está. Bien. Una vez realizado esto, ahora vamos a crear base 6, porque base 6 tampoco existe todavía, ¿ves? Entonces, ahí mismo cierro todo, limpio, clear. Clear, limpio todo. Vamos a crear base 5 ahora. Base 5, a ver, ¿cómo lo creamos? A ver, archivo importar, ¿no? Archivo importar datos de Excel, ¿ves? Importar datos de Excel, a ver. Voy a seleccionar merge, el archivo merge. Ahí está el archivo merge. ¿Ya? Ahora falta precisar los rangos, muy a pesar de que desde B2 hasta Q14 está definido, es el área de definición de datos, pero necesito precisar. A ver, para precisar es desde G4 hasta J13. Eso hay que precisar, ¿ya? Haciendo clic G4, J13, ¿no? Acá G4, acá es G4, J13. Vamos a verificar G4. J13, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, ¿me confirman? A ver, nuevamente, G4, ¿ya? J13. G4, J13. Le doy OK, OK. Ahora llevo a la cabecera, defino la cabecera y a continuación, OK. Ahora verifiquemos cómo quedó los datos acá. Bueno, acá hay algo que, hay un área de, de
A ver, veamos bien, hay algo que creo que está fuera de lo común. A ver, código, no, no, acá está mal, algo está mal acá. Nuevamente, ¿eh? Vamos a volver a hacer esto, hay algo que no está bien. No ha salido, clear. En el proceso algo se ha pasado. Ya, de nuevo, ¿eh? A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? PWD, estoy en data ya. Entonces voy a abrir ahora, a importar de frente. Archivo, de nuevo estoy haciendo, hay una inconsistencia, hoja de cálculo. Indico el archivo merge. A ver, fíjense bien dónde se está pasando la inconsistencia. Acá es merge de MAM, ¿no? De MAM, el último que estamos haciendo. En merge de MAM, este segundo archivo base 6 es el que estoy formando, desde G4 hasta J13. G4, J13. Acá, entro acá, G4. G4 J13, ¿no? J13. Ya, de acuerdo, le doy OK. Habilito la cabecera. Ahora sí veo que está bien. Entonces, ¿dónde salió? A ver, me voy al editor. Y ahora sí, ¿ve? ID, secuencia X3, 4. ¿No? Eso es lo que está en el Excel, ¿ve? 3, 4, secuencia ID. Esto sí es correcto. Ahora a esto le voy a guardar con el nombre base 6. Archivo, guardar como base 6, ¿ya? Acá pongo en la carpeta de trabajo data base 6. Base 6, ¿de acuerdo? Guardar. Entonces, desde el stata, limpio todo, clear, limpio todo en el stata. Puedo hacer un dir para ver qué cosa hay en la carpeta de trabajo. Mira, en la carpeta de trabajo ahí. Base 5 y base 6 son las dos bases que yo necesito para formar la unión, ¿no? Base 5 y base 6, para formar base 5-6. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Ya, entonces, para hacer eso, voy a, en primer lugar, limpiar toda la base, ya está limpio. Voy a abrir cuál. Su referencia está en la diapositiva. A ver, díganme ustedes, ¿cuál de las dos bases abro? 5 o 6. Abro el de la izquierda. Es una nomenclatura nada más, ¿ah? ¿Eh? Pero, o sea, si le dan un esquema, se ciñe, y es horizontal, es de izquierda a derecha. Ahora, en el siguiente caso que vamos a ver, cuando es append, ya no merge, sino append para, digamos, agregar casos, añadir casos, eso es en columna, en vertical. Y en ese caso, igualito, el de arriba hacia abajo, el orden, ¿no? Entonces voy a abrir acá base 5. Abro base 5 acá, ¿eh? Use base 5. Ya está el archivo base 5.dta. Ya se abrió. ¿De acuerdo? Ya está abierto base 5. Bien, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer la fusión, ¿no? La unión. Datos. Combinar. Acá ve. Combinar. Fusionar casos. Este último es de muchos a muchos acá, ¿no? Este es, ¿no? Muchos a muchos. Ahora, la variable de emparejamiento, acá hay que definir. ¿Cuál es la variable de emparejamiento? Identifiquen, chicos, ¿cuál es la variable de emparejamiento? X1, X2, X3, 4, eso no. Secuencia, el ID, ¿no? El ID es el emparejamiento, ¿o no? Porque es de muchos, se repite en ambos casos. 1, 2, 3, 1, 2, ambos se repiten. Puede ser secuencia o puede ser ID porque ambas se repiten, ¿ah? ¿Eh? En este caso voy a considerar el ID, ¿ah? ¿Eh? El ID, a ver, merge. Acá, despliego esta opción de acá, y ahí está el ID. El otro hay que borrarlo, ¿no? Tengan cuidado, es el otro archivo que ha quedado en memoria, el anterior. Acá, ID. Ya. Ahora, el otro es el archivo base 6, ¿no? Vamos a indicar a base 6, ¿eh? Base 6. Estoy juntando base 5 con base 6. ¿Ya? Le doy OK. Le doy OK. Y ya está, ¿ve? Y ahora entonces me voy al editor de datos. Hay un error, pero... Sí, hay un error. El ID no encuentra. A ver, vamos a verlo de nuevo, ¿ya? Tal vez está mal definido. No, está como ahí. Ah, ya. Está con el minúscula. Correcto, correcto. Mira, ¿qué hacer en esta situación? ¿Eh? Por un lapsus... Lo que dice su colega es correcto.
En una base está la I con mayúscula y en la otra la I con minúscula. Hay que compararlo, mira, acá ve. Acá nos podemos dar cuenta, acá mismo, ve. A ver, el ID, ve. El ID, acá está el ID con mayúscula, ve. Y acá está con minúscula. Ahora, una salida podría ser usar secuencia, ¿no? La otra, cambiarle el nombre de la variable en base 5. Como en este momento tengo abierto base 5, este es base 5, ¿no? A ver. El que actualmente tengo abierto es base 5. A ver, vamos a ver acá en el editor, ¿ve? Este es base 5, ¿no? Ahí está con mayúsculas. Le puedo cambiar el nombre, simplemente acá nombre, ¿ve? Le pongo en minúscula. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Ya está. La etiqueta puedo dejarlo, ahí está. El nombre está en ID, ¿ve? Ahora sí, a ver, hacemos lo mismo, ¿eh? Guardamos, entonces hay que guardar esto. Sobreescribir, sí, dice, ya está. Ahora repito, ¿eh? Archivo, ese es acá en el motor. Es datos, perdón, datos, combinar, funcionar. Y ahora sí, el ID vamos a redefinir, le he puesto en minúscula y está en minúscula. ¿Eh? Y borro el otro, me quedo con el minúscula. La base 6 ya está apuntando a la base 6, ok. Ahora sí, ya lo fundió. Ahora, si nos vamos al editor, ahí está el editor. ¿Ve? Y acá hay dos, cuatro valores perdidos. Eso hay que verlo acá en el Excel. También había cuatro valores perdidos. Toda esta parte de acá, ¿ve? Por eso es cuatro, a eso se refiere. Esto lo guardamos como base 5.6, ¿ya? Archivo, guardar como base 5.6. Base 56. ¿Me copiaron, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, pregunta? Se ha entendido, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta? Bien, vamos a hacer la siguiente diapositiva. Hay una pregunta, si quedó claro, dice, muy bien. Vamos a hacer la siguiente diapositiva, que sería la para añadir casos, ¿no? Es en vertical, ya no en horizontal, sino en vertical. Todo este procedimiento, estas operaciones que hemos realizado han sido en horizontal. Pero también podemos hacerlo ahora en vertical, ¿no? Vamos a la diapositiva, a ver. Acá, ¿ve? La última diapositiva se refiere a eso, en vertical. Solo que acá está por cuestión práctica, está en el puesto horizontal. Pero, a ver, observen primero la BD1 y BD2. Esas dos bases de datos, mira, ¿ve? BD1 tiene tres variables, individuo X1, X2. BD2 también tiene individuo X1, X2. Ambas tienen las mismas variables. Individuo tiene del 1 al 8 en BD1 y en B2 individuo tiene del 9 al 16. O sea, bueno, estamos viendo que son las mismas variables, pero en este caso los casos son diferentes. Y el resultado va a ser BD1-2, de manera que vamos a tener del 1 hasta el 16, ¿no? En vertical, ¿eh? O sea, esa tabla de aquí, esta tabla baja debajo. Y este es el resultado, ¿no? Hay que formar la base de datos y hacer la fusión, ¿no? A ver, vamos a empezar a hacer eso. Entro al stata, limpio todo, clear, limpio todo. Clear, ya está limpio. Vamos a invocar al archivo. El archivo merge es el que ya lo cerramos. Ustedes en la carpeta datos tienen otro archivo que se llama append, ¿no? Append, ahí está, ¿ves? Con el nombre append, ahí está, ¿ves? Ese archivo estoy abriendo, ¿ya? Append. Ahí está, ¿ve? Ahí está el archivo que está en la diapositiva. Acá están los datos directos. En la diapositiva está como foto, pero en este archivo están, digamos, para jalar, ¿no? Para no estar, para tener los datos a la mano. Entonces vamos a hacer la fusión. La fusión, ¿ya? Primero crear el archivo BD1. Me voy al stata, ya limpié la memoria. Me voy a archivo, importar. Vamos a importar. El nombre del archivo es ahora append, ¿no? Append. En la carpeta data, append. Ahí está, ¿ve? Abro el archivo. Ya está. Ya detectó el área. Entonces, el área que me interesa es desde B3 hasta D11. B3 de 11. B3 de 11, eso hay que definirlo acá, ¿ve? B3 de 11. B3 y de 11 acá. De
11. ¿Ya? Le doy OK. Y llevamos esto a columnas. Ahí está. ¿Ve? Eso sería el archivo número BD1. OK. Vamos a ver cómo se está comportando acá. Es del 1 al 8. Está del 1 al 8. A esto lo vamos a guardar como BD1, ¿no? Guardar como archivo, guardar como BD1. BD1, ya lo guardamos. Ya, se guardó BD1. Ahora falta crear BD2, así que voy a limpiar la memoria del stata, clear, limpio toda la memoria. Vamos a importar ahora para formar BD2, ¿no? Archivo, importar, hoja de cálculo Excel. Apuntamos al archivo APEN ahora, ¿no? APEN acá. APEN. ¿Ya? Ahí vamos a definir el rango que nos interesa, que es ahora desde G3 hasta I11. G3 y 11, ¿ya? G3 y 11, eso lo tenemos acá en los tres puntitos. G3, G3 y 11. Borro esto de acá hasta I11, ¿no? Acá borramos I11. Ya, OK, le doy. Defino las variables. Y acá es del 9 hasta el 16, ¿no? OK. En el editor de datos puedo ver que son del 9 al 16. Correcto. A esto le vamos a guardar como base BD1, BD2, ¿no? Archivo guardar como BD2. Guardado. Una vez guardado, limpio la memoria, clear. Ya. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Ya está limpio la memoria, abro nuevamente el de arriba. Les comentaba en los anteriores, una nomenclatura se comienza de izquierda a derecha, ¿no? El de izquierda se abre primero y el de la derecha es el invitado. En este caso, como es vertical, el de arriba es el que se abre primero y el de abajo es el invitado. Entonces, BD1, se supone que este segundo término está abajo, ¿no? Por cuestión de espacio le he puesto ahí horizontalmente. Pero acá la función no es horizontal, ¿eh? Acá la función es en vertical, dense cuenta eso, es en vertical hacia abajo. Por eso es que BD2 va abajo de BD1. Entonces, primero abrimos BD1, entonces, ¿eh? Estoy en la carpeta de trabajo. Averiguo, está BD1, BD1, BD2, ahí está, acá están BD1 y BD2. Entonces abro BD1, use BD1, BD1.dta. Estoy abriendo hasta acá BD1, ya abrí BD1. Puedo verlo en el editor de datos cómo es su comportamiento, está del 1 al 8, ¿eh? Individuo del 1 al 8 con sus variables X1 y X2. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy acá al motor principal del Stata, en el escenario principal. Entonces acá me voy a datos, combinar conjunto de datos, añadir conjunto de datos. Acá, ¿ve? Añadir conjunto de datos. Es lo que queremos hacer, la unión vertical, ¿no? A ver, anexar conjunto de datos en el disco al conjunto de datos corriente. Acá me está pidiendo nombre del archivo para conjunto de datos en disco, o sea, el invitado. Recuerda que yo tengo abierto en este momento, tengo a BD1 abierto, ¿no? Hay que comprobarlo otra vez. Con esto, use BD1, hemos abierto BD1. Ahora, el invitado será el BD2, ¿no? BD2. Vamos a seleccionar a BD2. Buscamos a BD2, acá está BD2. Abrir. ¿Está bien? BD2 abierto. Ya. Bien, acá simplemente, recuerda que esto es vertical, ¿eh? Recuerda que esto es vertical. Podemos definir una nueva variable, si es necesario, acá. Así como está, le doy OK, mira, ¿ve? Ahora vamos al editor de datos, ¿cómo quedó, ¿ve? Del 1 hasta el 16, ¿ve? La unión es vertical. A partir del 9, acá está la diferencia. Eso debe ser el primer registro de BD2, ¿no? A ver, veamos cómo está BD2 en el Excel, ¿eh? BD2 es 923.0.35.
9, 23, 0.35. El 10, es 25, 10, o sea, el 10, el registro 10 es 20, del individuo 10 es 25.04. Acá ve, 25.04, sí. Entonces se condice, ¿no? Entonces tenemos la unión vertical, a esto le guardamos como va, BD12, ¿no? Archivo, guardar como BD12. Y guardado, ¿no? Ya quedó. A ver, ¿lo hicieron? ¿Alguna duda, pregunta? Si hay algo que repetir, algo que no lo han visto, me dicen, ¿ya? Vamos a entrar a la siguiente fase. Donde vamos a empezar a hacer, digamos, ejercicios así desarrollados. Pero antes de eso, bueno, a ver, hay una pregunta que dice el chat. No se olviden, chicos, de su asistencia, ¿ya? No, no, acá recuerda que aquí al ser casos en CSAIC o Jonathan, ¿no? Hay que aclarar esto. Aquí, digamos, no se habla de uno a uno. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, ambos archivos tienen la misma estructura de variables. Lo único que se está haciendo es añadiendo casos. Es como que tú tienes una tabla y debajo de la tabla le vas aumentando más casos a la tabla. Esto tiene esa numeratura. Es decir, en la parte superior está el archivo, el BD1, y en la parte de abajo el BD2. Dado que tienen las mismas variables, ambas tienen las mismas variables, simplemente los casos se están añadiendo. ¿Bien? No es fusión de uno a uno, ¿ya? No es fusión de uno a uno. Porque si fuera así, el individuo 8 tendría que ser 1, ¿no? Algo así, ya se repite. No, no sale de contexto. No, no está definido de esa manera. Esto es una append, por eso estamos agregando casos. Añadiendo casos. Bien, vamos a cerrar esto de acá. Clear. Mira, como verán, como resultado de ver. Mira, estoy en la carpeta de datos. El resultado de hoy día, mira, ¿cuántos archivos hemos trabajado? Hemos generado una gran cantidad de archivos, hemos manejado, gestionado los archivos. ¿Con cuántos de entrada solamente, no? Unos 3, creo, ¿no? 3 de entrada: el append, el merge, el entran y el euroally. 4. 4 de entrada, ¿ya? El append lo voy a cerrar también, este último. Y hacemos otra vez el dir acá, ¿eh? Ahí está. Bien, clear, limpiamos y salimos. Yo salgo normalmente para que se cierre si hay algo que no es, algo que me haya olvidado. La carpeta data, ahí está. Hay una pregunta, a ver qué dice. A ver, Jesús Antonio, no te entiendo bien. A ver, dice, ¿se puede guardar la lista de la izquierda, el histórico de comandos, el review? Claro, eso sí, lo que pasa es que todavía no hemos visto ese tema. A ver, mira, te explico acá. Te explico un ratito, ¿ya? Ese tema todavía no hemos visto. A lo que te estás refiriendo es al log, a esto acá, ¿ves? O sea, podemos guardar todas las transacciones como una bitácora de todo lo que has hecho, la bitácora. Eso tiene que ver con el tema de la bitácora. O sea, se activa, o sea, así nomás no se guardas. Si yo quiero ir guardando, almacenando todos los acontecimientos, eso se llama bitácora. Vamos a hacerlo eso con un tema conjunto que tiene que ver con el do file. O sea, al trabajar, digamos, con grupo, con conjunto de archivos, ahí es donde, digamos, es más como conveniente trabajar. A ver, ¿qué parte es CSAICO? Jonathan, ¿qué parte quieres que repita? Añadir B1 ya. A ver, voy a hacerlo de nuevo, ¿so ya? Voy a hacerlo de nuevo. A ver, vamos a repetir esa parte. Bien, para eso, lo que queremos acá hay que entender esta parte. En todos los anteriores, hasta el último que es en forma vertical, todos los horizontales. En los horizontales hemos visto un merge de 1 a 1, un merge de 1 a m, que es 1 a muchos, un merge de m a 1, o sea, de muchos a 1, un merge de m a m, de muchos a muchos. Ahora, en bases de datos,
Normalmente se usa el 1 a 1, eso es lo que les decía, hay que tener cuidado porque hay otra connotación, ¿eh? Acá lo que pasa está flexibilizando por la cuestión de la gestión de los datos. Pero en base de datos, hacer esto, este tipo de procedimientos que se salen de contexto podrían, digamos, podría afectar, digamos, a la base de datos. Es decir, mira, ve, en base de datos lo que es convencional trabajar es con uno a uno, uno a muchos, ¿no? Uno a uno, uno a muchos, y en algunos casos de MAM, pero la otra que estamos nosotros flexibilizando a muchos a uno, recuerda que hay una donde nos sale en blanco inclusive una partecita, a ver, esta parte de acá, ¿ve? De muchos a muchos. A ver, acá otra, esto es de M a uno, ¿no? Acá, si ustedes se ponen a analizar un poco, como que no, bueno, por cuestión de gestión de los datos, sí es importante, de manipulación de datos. Recuerden lo siguiente. Desde el punto de vista de ciencia de datos, cuando ustedes tengan que manipular los datos, en la primera parte, o sea, vamos a suponer, tienen ustedes un número inmenso de datos. Y de pronto quieren hacer una mineración en los datos, hacer un, bueno, eso hoy en día hay software, hay algoritmos que lo hacen automáticamente, pero para crear el algoritmo hay que entender la lógica abstracta del mecanismo, del procedimiento, ¿no? Por decir un enfoque bayesiano para que, digamos, tome ciertas digamos, ciertas iniciativas en un contexto de datos, ¿no? Para hacer algo, para evaluar patrones, por ejemplo. Entonces, estas operaciones que se hacen, que estamos acá lo estamos viendo en términos así básicos, básicos, ¿verdad? Esto se puede con decir, o sea, ustedes pueden definir matrices y hacer un seguimiento a través de matrices, haciendo este tipo de transformaciones, transformando, inclusive hay casos donde se hace hasta transposición, ¿no? Pero ya eso sale con esto. Pero si lo vemos desde la concepción de base de datos, nos puede parecer una locura, pero digamos, el algoritmo, pero en este caso, cuando ustedes van a generar o crear digamos, el procedimiento o la librería que vayan a usar, en muchos aspectos, al hacer la mineración, ¿no? Al hacer, digamos, al tratar a los datos de una u otra manera, tiene que hacer este tipo de transformaciones. Y ustedes acá lo están viendo de manera un poco digerida, suave, como para entender el punto de partida y a partir de ahí empezar, digamos, sobre todo cuando ustedes van a, digamos, orientarse o, digamos, formarse en la parte de lo que es data mining, lo que es mineración de datos. Minerar o data mining significa minerar, hurgar la base de datos con el propósito de encontrar un comportamiento. Eso es el propósito del data mining. Hay muchas técnicas, desde las de clasificación hasta las técnicas de gestión y manipulación de los datos, ¿no? Manipulando, haciendo estos cambios, juntando, ¿no? O reoperando, transformando los datos, muchas veces encuentras un comportamiento que puede estar catalogado en la categoría de variable latente, inclusive. Y eso nos lleva a otro aspecto, ¿no? Cuando, digamos, trata con modelos subjetivos, con modelos bayesianos, por ejemplo, digamos, la manipulación de los datos tiene un estrecho vínculo la técnica en sí. Entender la técnica y entender la manipulación de los datos desde el punto de vista que se está viendo, aunque un poquito simple, pero entrando a un nivel, quizás aumentando el volumen, se ve, digamos, puedes tener la perspectiva de otro nivel. Y eso les ayuda, digamos, a entender ya cuando pasan, digamos, a otros escenarios. En esta parte, voy a repetir, tengo pendiente, ¿no? Voy a repetir la última parte. A ver. Vamos a hacer, entonces, les estaba explicando aquí de que cuando es vertical, digamos, vamos a crear primero BD1 y debajo de BD1 va a ir BD2. Esto simplemente estamos añadiendo datos a este original. Véanlo de esta forma. Tengo el original y estoy añadiendo datos debajo de él. Y de esa manera se forma esta tabla de acá. Entonces voy a
crear primero BD1. Entonces, yo lo tengo en la carpeta, aquí en la carpeta de trabajo que es data, debo tener BD1 y BD2. Si voy a repetir esto, debo eliminarlo, ¿no? Lo elimino. Esos tres. BD1, 2, los elimino, ¿eh? Los elimino. Ya están eliminados, ¿ya? Voy a crearlos de nuevo. A ver, primero necesito tener a BD1. Me voy a archivo, pero antes de hacer, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy ubicado en documentos, ¿eh? Debo entrar a data. Sí, data. Estoy focalizado en mi carpeta data. Y ahora, archivo importar. Archivo importar datos de Excel. ¿Ya? Explorar. Me voy a la carpeta data, ya está apuntando a data. Y ese archivo está en el último, ¿no? En append acá, ¿no? Append. Ese es append, ¿ya? Acá he definido, ahora me voy al archivo Excel append, voy a abrir append. Ahora, esto no es necesario cuando ustedes ya conocen a sus datos, pero en este caso yo voy a ver, digamos, desde qué rango quiero llevar, ¿eh? Voy a construir primero BD1, que es este de acá, y eso está oscilando desde B3 hasta D11. B3 inicia y termina en D11, ¿ya? Eso es, para eso es, he abierto el Excel, para tener una guía. Entonces, acá voy a definir en los tres puntitos de B3 hasta D11 acá, ¿eh? Hasta D11. Especifico el rango. Ok. Acá, con este botón, defino la variable. Y ahora, ok. Ya lo jaló a la memoria del Stata. En el editor de datos puedo visualizar, puedo comprobar que ya está todo correcto, ¿eh? Individuo X1, X2. Es eso lo que tenemos, ¿no? Individuo X1, X2. A esto le vamos a llamar BD1. Voy a guardar acá, archivo guardar como BD1. 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 Guardar. Ya se guardó. Ya he creado BD1. Ahora voy a limpiar la memoria del Stata. ¿Ves? En este momento está BD1. Con clear lo limpio. Se limpió. Ya, entonces una vez que está limpio BD1, entonces ahora la siguiente parte es crear BD2. Otra vez me voy a archivo, importar, hoja de cálculo, y acá voy a apuntar al append, ¿no? Append, el otro archivo, append, el último. Y ahora aquí el rango de definición de la otra tabla. Este es B2. Este es el que quiero crear. Desde G3 hasta I11. De G3 a I11. ¿Eh? Entonces acá, ¿eh? Me voy al Stata. Acá es G3, ¿no? Desde G3 hasta I11. A esto le cambio hasta I11. ¿Están seguros, no? I11, a ver, vamos a corroborar. G3 y 11. Eso es lo que debemos tener acá. G3 y 11, ¿ok? Con este check defino la variable y ok. Ya se cargó en la memoria. Ya puedo ver en el editor cómo está, ¿ve? Individuo del 9 al 16, X1, X2. ¿Eso era? A ver, creo que hay un error. O algo está mal, a ver. Ah, ya, claro, X1, X2, porque es lo mismo, ¿no? Es el mismo, tiene que ser individuo X1, X2. Acá, individuo X1, X2. De esa manera, el BD2 va a estar debajo del otro. Si fuera X3, 4, ya no sería, ya sería horizontal, ¿no? Entonces, debido a que son las mismas variables, va a estar, la unión va a ser, en este caso, vertical. Bien, entonces acá, ya tengo el X1, a esto le llamamos BD2, ¿no? Archivo guardar como BD2. Abreviado, BD2, ya está. Guardar. Ya tengo BD1 y BD2. Cierro. Clear. ¿Por qué cierro? Porque necesito adaptarme a la nomenclatura, al protocolo. Cuando la unión es horizontal, como las anteriores, primero se abre la izquierda y luego el siguiente. En este caso es vertical, ¿no? O sea, en realidad este más debería estar, esta tablita debería estar debajo, o sea, esta tabla más esta tabla, pero en el Excel no tengo espacio. Al no tener espacio, lo he puesto horizontalmente, pero aclaro.
esta tabla BD2 debe estar abajo, para, en, de acuerdo a nomenclatura, ¿no? Entonces, voy a abrir primero, en este caso se abre el de arriba, primero el de arriba, BD1. Voy a abrir BD1, ¿eh? Use BD1. Este punto DTA, ¿no? DTA. Ya se abrió BD1. Ahí está abierto BD1. Es más, si yo me voy al editor, debo tener del 1 al 8, ¿no? Ahí está del 1 al 8. Muy bien. Ahora vamos a abrir, vamos a fundir con el otro, con el BD2. Para fundir con BD2, me voy a datos, combinar y central. Aquí es añadir conjunto de datos. Recuerda, en todas las horizontales era el primero, fusionar, ¿no? Pero en este caso es añadir conjuntos de datos. Y ahora acá, selecciono, dice, nombre del archivo para el conjunto de datos en disco. O sea, es el invitado, ya, el invitado. Ya, aquí ve. BD2, ¿no? BD2 es el otro archivo. ¿Eh? Tengo abierto BD1, a BD2 estoy invitándolo. Ya, aquí les decía que podemos dejarlo en blanco todo, ¿ya? Ok, ya se fundió. Ahora cuando yo me voy acá al editor, mira, tengo del 1 al 16, ¿ya? BD1 era hasta ahí, BD2 es del 9 hasta el 16, ¿eh? Ya se unió en verticalmente, se ha unido. A esto le llamo BD12, ¿no? Archivo guardar como, y acá le voy a poner BD12. Guardar. Ya se guardó. De acuerdo, chicos. Ahora sí, ¿se entendió? Finalmente cierro todo, ¿no? Clear. Clear. Cierro todo. Bien, chicos. ¿Se entendió? ¿Hay preguntas? A ver. Ya, ok. Vamos a hacer una última parte. Lo que les había comentado. Es, a ver, voy a cerrar el Stata, cierro, voy a volver a entrar, cierro y vuelvo a entrar. Este Excel ya no lo necesito, estos archivos son de la carpeta data, con la diapositiva también la cierro, ¿ya? Quería hacerle, como esto va a quedar en el video, claro, ¿no? Mira, lo que quería mostrarles era lo siguiente, ¿ya? Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Cuando ustedes entran al Stata, recuerdan, hace una semana hemos instalado la versión 17. Entonces, ahí había una opción, allá en la fase final de la instalación decía para recordar las actualizaciones. Yo le puse recordar en 7 días, y hoy día se cumple 7 días. ¿De acuerdo? Entonces, en función a eso, lo que me ha salido es esto acá. Hay nuevas actualizaciones. Entonces, yo puedo actualizar acá. Haciéndole clic, se va a actualizar todos los cambios, las actualizaciones. Puede demorar, sí, bastante, sí, pero... Por eso lo dejo para la última parte. Ahora, la otra parte es, digamos, cuando ustedes quieren, así como en el R, si alguno de ustedes ya ha visto R, puede instalar librerías en particular. Por ejemplo, nosotros tenemos el archivo auto, ¿no? Y queremos, por ejemplo, hacer un ploteo, una especie de ploteo, pero para eso hay varios tipos de comandos que vamos a ver luego, comandos de gráfico. Pero hay un comando que, digamos, si yo lo ejecuto así como está, a ver, vamos a abrir auto, ¿ya? Vamos a abrir. Ustedes tienen el archivo auto, autos, ¿no? A ver, tienen el archivo autos, ¿verdad? Pueden llevarlo, de descargarlo en todo caso de la... Esto es el archivo autos, ¿ves? Lo estoy copiando a la carpeta de trabajo del Stata, que es en documentos, la carpeta data. Ahí lo estoy pegando, ¿ya? El archivo autos, ¿ah? ¿Eh? Ahí está. Ahí estaba, ahí había uno, ¿ya? Lo estoy reemplazando, ¿ya? Entonces, fíjense. Lo que quería era lo siguiente. Hay un comando que me permite, digamos, ilustrar una variable, digamos, que es del tipo continua, como por ejemplo MPG, ¿no? A ver, si yo abro use autos, autos.dta, abro. No estoy en la carpeta, seguro, por eso me sale el error. A ver, ahí está, ¿eh? Tengo que entrar a la carpeta, ¿eh? CD data, entro a la carpeta data. Ahora, use autos, autos. ¿Eh? Y entré, ya se abrió autos. Mira, acá hay un comando que les decía que hace una ilustración de una variable como, por ejemplo, millas por galón. Y eso se llama así, ¿eh? Violín del instrumento musical, espacio MPG.
Bueno, comando no reconoce, o sea, no existe este comando. El comando violín no está reconociendo. Entonces, como no reconoce, es porque no está instalado. Digamos, hay algunos comandos que requieren instalación, que requieren que se instale desde el mismo stat. Y como ustedes tienen la posibilidad de descargar e instalar, ¿no? Así, digamos, de manera libre, o sea, por convenio, por el convenio de la universidad como stata. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, para entender la ruta, puedo hacer un help. Help de ayuda, ¿no? Help violín. Violín. Help violín. Ahí está, ¿ves? Entonces, me manda una página de ayuda, que es esta de acá, y me dice que puedo encontrar, tener información en esta ruta o en esta de acá, ¿ves? Y está, inclusive en una tercera y más todavía, ¿ves? Pero bueno, yo voy a entrar a la primera, ¿ves? A ver, ahí está. Y acá puedo instalarlo. Mira, es clic acá para instalar Violín. Es un digamos, una aplicación con, digamos, en formato ADO. La otra, la anterior, es esta de acá, la segunda, esta de acá. También puedo instalarlo. También, o sea, es la misma, ¿no? A ver, la primera, voy a entrar de nuevo, la primera. Retrocedí y estoy entrando a la primera. Voy a hacer clic acá para instalar, ¿eh? Hago clic y se va a conectar por la red y va a empezar a instalar. Ya lo instaló, ¿eh? A ver, check. Ah, no lo encontró. Consistencia y verificación. No, a ver, ¿qué dice? Consistencia y verificando. Clic, ya. Instalación completada. A ver, voy a volver a ejecutar entonces acá Violín. Si no, voy a tener que ir buscando. Puede ser que haya Violín MPG. Ahí está, ¿ves? El gráfico, ¿ves? Se llama violín porque le da forma de un violín. ¿Conocen alguna vez han visto este instrumento musical? Ahora, yo podría aplicar no solamente a uno, sino a dos, ¿ves? Violín, ¿ves? Violín MPG al precio. Price y otra variable, a ver, podría ser, a ver, al weight, ¿ya? A weight, ahí está, ¿ves? Le doy enter, ¿ves? Me sale la gráfica para el rendimiento, para el precio y para el peso, ¿ves? La forma del violín, el ploteo del violín. Entonces, ustedes tienen esa facilidad de instalar nuevos paquetes, o sea, complementos, o las últimas actualizaciones que en general se hayan definido para Stata, ¿no? Y esto ya es un archivo, una ventana de gráfico que les permite, digamos, usarlo según sus necesidades, ¿no? Claro, se puede hacer colores, ahí nosotros vamos a editar al editor y ahí vamos a hacerlo, ¿no? Ya a su debido tiempo. Esto lo estamos haciendo como un adelanto, dado que tenemos un poquito de tiempo. Pero sí se puede hacer, ¿no? Se puede plotear. Ahora, mira, la calidad de los gráficos es igual que, por ejemplo, bueno, eso ya depende, depende de del usuario, ¿no? De cada uno, del usuario en sí, porque digamos, ¿cómo, a ver, cómo les digo? En cuestión de gusto, de colores, digamos, no hay, es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Para mí podría ser elegante el negro, pero para otra persona puede ser que no le gusta, ¿no? Entonces eso ya depende, y eso es la posibilidad de poder editarlo, ¿no? El otro aspecto es la presentación misma del editor, ¿no? Si no les gusta así como está, por ejemplo, entramos acá a edición, preferencias generales, mira, ve. El visor de resultados. Quieren cambiarle de color. Bueno, en este momento está en fondo blanco, ¿no? Quieren otro fondo. A ver, acá despliegan. O eligen un color. Está en estándar, ¿eh? Yo lo voy a poner, a ver, un montaña. O océano, por ejemplo. Pueden cambiar la coloración. A ver, no está aceptando. Ahí ya, voy a salir, creo, ¿ya? Un ratito. Voy a cerrar la base de datos, la que está ahí. Clear. No quiero que cambie o altere nada, ¿ya? A ver.
limpio esto también. A ver, entro nuevamente a preferencias generales. Y ahí han visto para el gráfico, en el ligero estaba en... Ah, no, este es el general, acá en resultados. El estándar voy a cambiar por océano, a ver, océano. Aplico. Ya apliqué. Ok, ya cambió, ¿eh? Claro, las pruebas de hipótesis, sí, también. Eso, mira, a ver, la clase que viene ya estamos, de acá dos, una clase, depende del avance, la clase que viene ya estamos entrando a lo que es la parte descriptiva. Luego vamos a ver regresión. Después del tema de regresión, podemos hacer hipótesis. Porque la parte de hipótesis tiene que ver cuando, por ejemplo, ustedes quieren hacer inferencia, por ejemplo. Recuerda, para la inferencia es cuando están en el enfoque clásico de la estadística. Tienen de lo específico a lo general. Tienen una muestra y a partir de la muestra quieren inferir, o sea, hablar en términos poblacionales. Matemáticamente hablando, el estadístico quieren estimarlo, proyectarlo al parámetro. Entonces, eso, en eso, ese mecanismo, hay dos maneras. Es estimando el parámetro en sí a través de un estimador o haciendo contraste de hipótesis, la prueba de hipótesis. Entonces, la prueba de hipótesis plantean, digamos, las hipótesis estadísticas y en función a ello, con una técnica apropiada, según sea el caso, ¿no? Se hace la proyección. Yo voy a hacer para la última parte, voy a hacer lo imposible para darles un demo de esa parte de hipótesis, ¿ya? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí, chicos? Bien. Entonces, acá les estaba diciendo que ustedes pueden cambiarle la apariencia. Voy a regresarlo como estaba, ¿ya? Acá era general. Y acá era estándar, ¿no? A ver, acá en resultados, perdón. Y acá era estándar. Ahí está, ¿eh? Le voy a aplicar. Y ok. Entonces ya está el que estaba es como siempre. Bien, chicos. Había una parte última que quería mostrarles algo. Bueno, pero ya no nos alcanza el tiempo. Vamos a ver. Bueno, les voy a dejar como tarea o como para que practiquen una idea, ¿ya? La parte práctica. Vamos a abrir autos. Autos. Use autos. Esto era lo que íbamos a hacer, ¿ya? Autos. Esto es como caso, les voy a dejar planteado como caso para que lo practiquen. MPG. Voy a CodeView. MPG. Mira, la variable de rendimiento MPG, acá tenemos sus percentiles. Cuando hablamos en términos de cuartil, este es el primer cuartil, el percentil 25 es. El percentil 50 es el cuartil 2 y el cuartil 3 viene a ser el percentil 75. Estos tres acá, 25, 50, 75. ¿De acuerdo? Se concentran en estos tres elementos. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a hacer un corte de todos los menores al primer cuartil, todas las observaciones hacia abajo. Le vamos a llamar nivel 1. Los que están entre el 25 y el 75%, nivel 2. Y los que están por encima del 75%, nivel 3. O sea, vamos a crear una nueva variable, ¿ya? Que se va a llamar code de código, ¿ya? Code de código, a la cual, a partir del MPG, ¿eh? Entonces, ustedes fácilmente hacen crean la variable code condicionado a todos los menores de 14. ¿No? Los menores de 14 que le asigne, digamos, 1 o 0. Luego, hacen un replace a la variable que han creado, un replace, que le asigne el valor, si le han dado al primero, al nivel 1, le han dado 0, acá al nivel 2, que le dé valor 1,
los valores que son mayores al 25, al 18, y mayores o iguales a 18 y menores o iguales que 25. Y el siguiente valor que sería 0, 1, el 2, ¿no? A todos los mayores a 25. ¿Ya? A eso que les dé el... O sea, van a tener tres categorías. 0, 1, 2. 0, 1, 2. ¿Qué es lo que están haciendo? Codificando la variable millas por galón. En relación a los percentiles. ¿Me entendieron? Traten de hacerlo. A ver, si no lo hacen, me dicen la clase que viene para hacerlo, ¿ya? Para desarrollarlo en clase. Pero eso a modo de práctica, a modo de entrenamiento. La clase anterior hemos visto codificación. Ahora simplemente apliquemos, pongamos en práctica eso, ¿no? Van a crear una nueva variable llamado COD que va a tener valores 0, 1, 2, 0, 1, 2. 0, los menores al primer cuartil. 2, los que están dentro entre el cuartil 2 y cuartil 3. Y el valor 2, los que están por encima del tercer cuartil. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Tendrían que hacerlo con generate más o menos. Mira, ve. Más o menos le voy dando el bosquejo, ¿ya? Hace un generate. Sería la variable nueva sería cod, ¿no? Cod, así cod. Y esa le vamos a asignar igual a cero. Generate cod igual a cero. If condicionado a qué? A MPG, ¿no? Menor al primer cuartil. Menor al menor, ¿no? A 14. Todos los menores del primer cuartil. Ya, eso sería. ¿De acuerdo? Ahora hacen un replace, ¿no? Replace. Bueno, creo que ya lo estoy solucionando, ¿no? Replace al code, a la variable code. Asignarle ahora el valor, el anterior era 0, ahora que le asigne 1. If condición MPG, la variable, sea mayor o igual que el, que en este caso es el cuartil 18. No, el anterior era menor o igual que, ah, no, me equivoqué acá, es menor que 18 era. ¿Eh? Hay que borrar esto. Acá es drup, ¿no? Drup, cod, ¿no? Cod. Lo borramos esa variable. De nuevo, generamos, ¿eh? Generate. Generate code igual a cero. Ya. Yeah. If, en este caso, cuando MPG sea menor que el primer cuartil 18. Perdón, el cuartil, claro, el cuartil 1. Estamos cuartil de cuarta parte, 18. El percentil 25 es el cuartil 1. El percentil 50 es el cuartil 2. El percentil 75 es el cuartil 3. Entonces, esto le estoy dando, ¿eh? Con eso se generó. Ahora, para el siguiente código, si ustedes se van al editor de datos acá, mira, ¿qué es lo que están viendo acá? Editor de datos. Se van acá, es, al último se ha creado la variable, ¿eh? 0, 1, todos los que cumplen la condición le ha dado 0. Los otros están como valores perdidos. Ahora hacemos un replace, ¿no? Replace. Code igual a 1. Que le asigne el valor 1. If condicionado. Ahora a MPG. Cuando sea mayor o igual que el cuartil 1. El cuartil 1 es 18. And y. Y a la vez. MPG. Sea menor o igual. Que el percentil 75. 25, ¿no? 25. Entonces ahora le está asignando 1, ¿no? El anterior le asignó 0. Mira, ahora vamos a ver cómo está, ¿ve? La variable debe tener 0 y 1, ¿ve? 0 y 1, 0 y 1. Ahora vamos al siguiente cuartil, ¿ah? ¿Eh? Al siguiente cuartil. Replace, otra vez. Replace. Replace code igual a 2 ahora. Code igual a 2. If condicionado a cuando MPG, la variable sea mayor, estrictamente mayor que el cuartil tercero, ¿no? 25. Mayores que 25. Le doy enter. Y ahora, bueno, veamos cómo quedó, ¿eh? Acá, ¿eh? Ahora le hago un tabulate, ¿eh? Tabulate acá. Tabulate.
tabulate code, ¿no? La variable que hemos creado es code. 01201. Ahora, si quiero la etiqueta, le pongo malo o regular, no sé el nombre que quiere etiquetar a la, a la variable código. Bien, chicos, ¿se entendió? Ahí nos quedamos hoy día, ya el tiempo nos ha ganado. Ya el ejercicio que le estaba dando ya se solucionó, alcanzó tiempo para solucionarlo. Esto era. Ahora, la idea sería codificarlo, ¿no? Pero eso ya. A ver, practíquenlo, háganlo ustedes, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta? No se olviden de su asistencia. El día miércoles vamos a ver la parte de desfase. Desfase y el do file, y ya con eso estamos entrando ya. Luego ya entramos a la parte estadística, ¿no? La parte de la estadística descriptiva, la primera parte. Bien, chicos, nos vemos el día miércoles entonces, ¿ya? Hasta luego. Me despido. Si es que no hay preguntas. Hasta luego, chicos, con todos, ¿ya?